Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva jornada, una nueva noche de Liga Nacional de Básquet. Aquí está la Liga, en Paraná. Y aquí está Instituto, el Instituto Atlético Central Córdoba, que viene de dos triunfos en fila ante los equipos santiagueños. Visita al Atlético Chahue Club. Y aquí estamos, en la casa de Chahue, en el Estadio Nebusta, en la capital entrerriana. Para una nueva bienvenida. Ustedes están viendo la presentación olímpica de los hombres de la gloria. En un ratito harán lo propio con los hombres del Atlético Chahue Club, los equipos de Maffei y de Rearte, que en un ratito nada más le darán el marco de básquet profesional a esta noche de domingo aquí en Paraná. Mi nombre es Conrado Verón. Es un placer saludar a quien va a ser nuestro comentarista una vez más en la noche paranaense. Entre fría, fresca y con un poco de calor aquí adentro del estadio, por las luces, por la gente, etcétera, etcétera. Federico Tirot, hola comentarista, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Conrado Verón, para vos y para toda la gente que está mirando este inicio de partido, este inicio de transmisión. Vamos a estar con dos ganadores en la noche de hoy. Vamos a estar con el Atlético Chahue Club, otra vez en condición de local, jugando su partido. Mientras que enfrente estará alguien que también en su cancha tuvo dos buenas presentaciones frente a los santiagueños y que se quedó con dos victorias también. Veremos, alguien hoy va a caer, alguien hoy va a tener su primera derrota. Veremos quién, pero lo que seguro sabemos es que hay promesa de buen básquet en la noche de hoy aquí en la ciudad de Paraná. Muy bien, y es un placer saludar a toda la gente que a poquito se va a ir reprendiendo esta transmisión de Teis Sport Play. Vamos a ver qué pasa, el saludo, la arenga por parte de los protagonistas. Ahí está el saludo entre ambos, con un Echagüe, con una baja importantísima, que se suma a la baja de Dalin Baczynski, el canadiense. Y estamos hablando del jugador Sebastián Uranga, quien fuera tan importante en el primer partido ante Libertad de Sunchales. Y ahora, después de un golpe en el último partido de Echagüe, el último sábado por la noche, el último viernes por la noche ante Atenas, la famosa paralítica que lo dejó privado de jugar este partido, una baja importante, una baja sustancial para el equipo de Daniel Maffei, que, insisto, se le suma a la de Baczynski, ¿no? Claramente, bajas en el conjunto del Atlético Chahue Club, que busca en muchos de sus jugadores polifuncionales poder tener el mismo rendimiento que tuvo, obviamente, en el inicio frente a Libertad y también contra el otro conjunto cordobés. Estamos hablando del griego, estamos hablando de Atenas. Se la rebusca Daniel Maffei para seguir tratando de tapar muchos de los agujeros que tiene por la salida de algunos jugadores. Podemos repasar rápidamente los protagonistas, se nos viene el juego, vamos. Bien, arrancamos con el Atlético Chahue Club, con las 2 estará Eugenio Sustovich, la 4 para Emilio Stucky, la 6 para Joaquín Baeza, la 7 la tendrá Lisandro Ruiz Moreno, la 8 Matías Nocedal, la 10 para Franco Barroso, la 11 Carlos Buemo, la 12 para Brandon Davis, con la 24 estará Cody Augustus y la 26 para Seba Uranga. En Instituto, la 2 para Facundo de la Valle, la 3 para José Gerlero, la 4 para Alejandro Sili, Lucas Reyes tendrá la 7, la 8 para Diego Sorciari, la 10 para Miguel Gerlero, la 12 para Tomás Ligorria, la 16 para Rodney Green, John de Groot tendrá la 21, Pablo Bertone la 25, la 27 para Enzo Rupsic y con la 50 Samuel Clancy Jr., quien va a ser otro de los extranjeros que presentarán la noche de hoy el conjunto de Ariel Rearte. Muy bien, por el lado del equipo local, el inicialista va con Baeza, irá con el jugador Nocedal también. Ahí lo vemos a Brandon Davis junto a Franco Barroso y a Augustus Clancy. Está De Groot también por el lado de La Gloria, que arranca con el jugador número 16, con Green, los tres extranjeros. Mientras que estará Miguel Gerlero y el jugador número 8. Estamos hablando de Diego Sorciari. Señoras, señores, ya hay acción americana en el aire. En el aire de Teis Sport Play, en la Liga Contenidos. Te relato el primer cuarto. Made in Barroso y Baeza. Siempre arrancan así. Pick and roll en el eje, comentarista. Primero 2 puntos para Echagüe. Le trajo muchos dividendos en el partido frente a Atenas y lo vuelven a practicar en este inicio frente a Instituto. Muy bien, a ver qué pasa con esta historia. Pelota que viene en la penetración del jugador Gerlero. Buena tapa de Cody Augustus. La penetración de Miguel Gerlero. Nocedal se frena sin dudarlo para tres corto.
El rebote arriba le queda a Clancy. Siorciari, ahí está Diego. Gerlero, este era el jugador de Grout. Ahora se frena Siorciari. Buena defensa de Chahue. Pelota que viene para que la tenga el fornido Clancy. Ahí está el 50. Buena defensa de Barroso. La pelota rebota en un hombre de la gloria. Buena defensa de Chahue. En la primera recuperación por parte del equipo de Daniel Maffei. 9:05 para el final del primer cuarto. Un marco de público no tan acorde al que vivimos el último viernes ante Atenas, ¿no? Sí, aceptable. Estuvo casi lleno frente a Atenas de Córdoba. Hoy tal vez el día y el horario juegue en contra, ¿no?, de la gente. Baeza, otra vez pick and roll con Franco Barroso. Esta vez el scouting improvisado funcionó. Pelota que viene para Brandon Davis, que arranca con una bomba. El hombre que más rápido arma el lanzamiento en Echagüe. El triple de Chahue, decía el scouting improvisado por los mismos jugadores. Cuando ahora calla el buta, el jugador John de Groot. Hay triple para Instituto, los primeros 3 puntos para el equipo de Rearte. 5-3, los árbitros son Vito y Chávez, comentarista. Exactamente, y el comisionado es José Palacio. Fabricio Vito y Jorge Chávez son los árbitros de este encuentro. El lanzamiento de Baiza que no. La pelota viene para que la tenga de Groot. Pelota arriba, amarró. Era Green el que lanzaba. Clancy que no. En el rebote sí. Se queda San Clancy. Pelota para Green en la penetración. Casaca 16, revierte. Buena pelota para Surciari. Solito de la punta para 3, Marro. Rebota arriba para Clancy. La pelota traspasa la frontera. Recupera Echagüe, que gana 5-3. Estamos en el primer cuarto, en el primer parcial. Tercera presentación para ambos equipos con Instituto. Recordemos, ganándole a casi en resultados parecidos, 78-70 y 78-69, a Quimsa y Olímpico, a los equipos santiagueños. Y con Echagüe ganándole a Libertad y Atenas, pelota que venía para Nocedal. Y otra vez da dividiendo Franco Barroso en la zona pintada. Bien, es Barroso el que se repite. Antes había sido con Baez, ahora con Nocedal se aprovechan del 10 que hace la diferencia en la zona pintada. Penetración de Green. Revierten la pelota y la sacan para Gerlero, que va para 3-3-3-3. Triple, triple de la gloria, triple de Instituto. Que ahora se pone a 1-7-6. Todo desde el perímetro prácticamente para la visita. Concha que viene para Barroso. No se da una vez más para 3 corto. El rebote arriba para Clancy. Lo extraña Uranga por la polifuncionalidad de Sebastián Uranga, ¿no? Claramente, si alguien que ayuda y mucho en la zona pintada, pero que también puede tener su lanzamiento de larga distancia. Clancy que la perdía, la cacheteaba y la pelota se pierde por línea de costado. Calma, le dice Daniel Maffei, el entrenador del equipo local, del Atlético Echagüe Club. Estamos en la Liga Contenidos. Estamos en Teis Sport Play desde Paraná, desde la provincia de Entre Ríos. Provincia basquetbolera, si los hay. Baeza, pick and roll con Barroso, amaga, pase de faja que no. Con suerte la pelota le queda a Brandon Davis. Se frena y lanza. Penetra Brandon, poste alto, poste medio para Barroso. Lo busca a Davis, se equivoca. Y las recuperaciones de Gerlero, pase de pique para Baeza, se la regaló. Ahí está Franco. Que sale rápido con Nocedal, la entierra Augustus. No, solito Brandon Davis, sin dudarlo va para 3 largo. Rebote para Clancy, rápido y furioso ahora. Sí, sin duda, sale rápido Echagüe, no ha tenido efectividad desde más allá del 6.75 el conjunto negro de la ciudad de Paraná. Clancy, poste alto, eje de la cancha, Gerlero, se pasaba de largo Augusto, con suerte le queda al hombre cordobés. La pelota viene para Green, que va para 3, triple, triple de DeGrow, perdón, triple del número 21. Ahora pasa al frente la gloria por 2-9-7. 3 triples hasta ahora para el conjunto de Instituto. 2 de DeGroat, 1 de Gerlero. Es la vía que ha encontrado para romper la defensa del equipo de Paraná. Augustus, primera intervención en la ofensiva. Augustus se cae muy fuerte. Buena defensa de DeGroat. Se cae Cody Augustus. La pelota recuperada por la gloria. Y hay tiempo muerto solicitado por Daniel Maffei para corregir algunas cuestiones. 9 para Instituto, 7 para Echagüe, 6-0-3. Para el final de este primer cuarto, estamos en el buta.
Muy bien. Ahí veíamos un perrito en el medio de la cancha, ¿no? Al costadito de la mesa. Ahí lo está sacando el intendente del estadio. Se quedó al lado del banco de Instituto con mucha tranquilidad. Ahí lo vemos recorrer el frente del banco. Pasa por la utilería. Quiere un poco de mimos. Parece de uno de los juveniles. Y ahí está. Tranquilamente. Dijo, bueno, ya está. Ya me robé un poquito de cámara. Sí. Y ya, ahora sí. Un poco de espectáculo. Sí, señor. 9-7. Gana la Gloria. Gana el Instituto. Que tiene a Surseri. Buscándolo a Green. Sacan para Gerlero. Este es The Growth. Pelota adentro para Green. Pelota con suspenso. Gran rebote de Clemsey. La sacan otra vez para The Growth. Marró. El rebote arriba. Era de Cody Augustus. En la azotea del estadio. La mucha será para que la tenga. No se da. El ataque Chagüe, que pierde por dos. Cody Augustus. Baeza. Ahí está el base armador. Pelota para la puerta de atrás que ganaba Franco Barroso. Corto el lanzamiento del costado. 4 metros. Y sale con Diego Sorciari. Sale la Gloria ahora. Corta hacia el aro. Le regalan la pelota a Nocedal. Que con problemas. Hasta acá no hemos tenido faltas. Y estamos promediando el primer cuarto, comentarista. Increíble, ¿no? No, no suele pasar esto. Tal vez alguna que otra licencia de los árbitros también, sí, ¿no? Arrancaron tibios. Casi la pierde Nocedal. Después de Clancy. Se queda con la pelota. Arriesgando, dividiendo. Le queda Brandon Davis. Se ensucia la ofensiva del Atlético Chagüe Club. 5 para el tiro. Davis solito, no se da, ¿eh? A pie firme. Va para 3, 45 grados. No tocó ni el aro. ¿Qué pasó? ¿Se resbaló? No pasó nada. Mala ofensiva del Atlético Chagüe Club. Buena defensa de la Gloria. Tercer lanzamiento de Nocedal que no puede convertir en un lanzamiento de larga distancia. Aquí estamos en Toys Sport Play para contarte la Liga Nacional de Básquet, del básquet nuestro de cada día. Pelota que viene para Green, con suspenso que no, había falta en ataque. Sí, señor. A ver a quién se la cobraron, a Clemsey. Sí, sí. Muy bien, al número 50 entonces. Que se buscó su lugar, abrió demasiado los brazos y es por eso que le cobraron infracción. Va a tener la pelota Baeza. Pasa el meridiano. Ahí está el 6, ante la marca de Diego Surciari. El pick and roll con Barroso que no se frena. Baeza va para dos con suspenso que no. Se secó Chagüe. 9-7. 4-23 para el final del primer chico. Surciari pasa el meridiano rápido para Green. Clemsey. The Growth. Ahí está el de la Vincha. Penetra. Pasa adentro para Clancy. Doble fácil para la Gloria. Repone Chagüe. Gana por 4 Instituto, Fede. Buenos movimientos de Instituto. Al momento de hacer circular el balón, corre desde atrás. Es más lento el movimiento de Chagüe que como mueve el balón el conjunto de Instituto, por eso en esta oportunidad el extranjero tuvo una definición accesible. Pelota que viene para Augustus, amaga revertir, va para 3, Augustus, triple. Triple de Cody Augustus, no lo tenían en carpeta, por eso la soledad en la que tiró el estadounidense. No había aparecido en el partido, en ofensiva, bueno, apareció con un acierto de larga distancia. Va de Grow para 3, triple, triple de Instituto, lo está complicando el perímetro del equipo de Rearte, al equipo de Daniel Maffei. 14-10, está ganando Chagüe. Buena defensa de Sorciari. Sobre Baeza la recuperó la Gloria. Ahora buena defensa de Brandon Davis. Sobre The Grow. Se frena Brandon y va para 3. Largo. Rebota arriba para Augustus en 2 tiempos. La controla el 24. La sacan para Nocedal. Pincha la ofensiva. La meten en el freezer. Ataque Chagüe. 1 contra 1. Triple amenaza. Ahí está. No caminó. Pelota arriba de Augustus. Con la potencia que va hacia adentro. Es tanta. Que terminó cayéndose de Grow, comentarista, al borde de la falta de ataque, Augustus. Es un duelo más que interesante, ¿no? De gente grande, de gente muy, muy potente y que, bueno, se tienen estos encontronazos, ¿no? La verdad que no hace más que demostrar lo reñido que es allí el trabajo en la zona pintada. 14-10, está ganando Instituto. 3-0-9 para el final de este primer chico. Estamos en Paraná. Augustus se toma todo el tiempo del mundo. Ahí está Cody, tienen que sacar la cancha. Es lo que dice el árbitro del juego. 14-10 la historia. Estamos en el primer parcial. Duelo de invictos. Hoy cae un invicto hasta acá. 2 de los invictos que tiene esta zona norte. Con 2 victorias al hilo para cada uno. Ahí va Augustus a la línea de los suspiros. Gana Instituto por 4. Por 3. Pelota arriba con suspenso. Adentro simple. Simple para Chagüe. Otra vez Cody Augustus a la línea de los suspiros. Casaca 24 para él. 14-11 por 3, por 2. Pelota arriba, dentro simple. Simple para Chagüe. Solamente por un doble gana la Gloria.
hay modificaciones, empieza la rotación, la corta rotación que tiene Daniel Maffei. Se vino Emilio Stucchi, comentarista. Exactamente, tiene que recurrir a una de sus fichas U23 para darle minutos de descanso también a los inicialistas. Muy bien, muchas indicaciones de Maffei con Augusto, que recién se sentó a descansar. Claro. Recordemos que no estaba al 100% en lo físico. Gerlero, pelota adentro para Lale Siri, que también entró. La recuperó Chahue con Ruiz Moreno, otro de los que entró. Brandon Davis, amaga para tres, se frena. Va a revertir, poste alto. La saca para Ruiz Moreno. Recapitular. Va Ruiz Moreno, pick and roll con Barroso, que no. Va Lisandro, pelota arriba, corto. El rebote viene arriba para el ex Echagüe, Alejandro Sili. Pelota que viene para que la tenga en la penetración para la gloria, con error incluido. Pablo Bertone termina perdiendo la pelota. 14-12, se la prestan ahora. 2-21 para el final del primero. Pocos aciertos en las penetraciones y también al momento de los lanzamientos de media distancia. Tenemos pocos puntos sumados de a dos. Hay mucho triple en este partido. Bueno, la tocó en el pie de un jugador de Instituto. No lo ven así los árbitros, por eso tiene que reponer la gloria. Se queja todo el mundo. 14-12. Muy domingo a las 10 de la noche, ¿no? Por el ánimo de la gente. Está todo el mundo tranquilo con respecto a los partidos anteriores aquí en el Buta, comentarista. Sí, es verdad, la verdad que sí. Pero tiene que transmitir desde adentro también, ¿eh? Totalmente. Se ha fallado mucho en este inicio, tenemos un score bajo hasta ahora en este partido. Y además, desde el juego, claro, no ha habido ni siquiera por un lado o por el otro demasiadas acciones rutilantes, por así decirlo. Poco show, decís vos. Totalmente. Siempre queremos un poquito más de show. La liga es eso también. Alejandro Celi, dos puntos más para la gloria. 16-12, 4 la diferencia. Gana Instituto. Diezmado Chahue. Unos 49 para el final de este primer chico. Stucchi. Franco Barroso. Va buscando el desmarque. Ruiz Moreno camina. No, falta. Falta de Bertone, me parece. A ver. O a Sili se la cobraron, al número 4. Encima de Barroso, sí, muy señor. Cerca, y es por eso que decidieron cobrarle cuando acusaba un codazo en la cara el 4 de Instituto. 16-12, gana la gloria, estamos en el primer chico, 1-40 para el final, estamos en la Liga Contenidos, estamos en Tays Sport Play. Otra vez Barroso, que se siente, ingresa Cody Augusto, los aplausos son para ambos. Repone Ruiz Moreno, Baeza, la cortina es de Carlos Buemo, que está en cancha. A este juvenil, corta el pique Baeza, complicado, buena defensa de la gloria. Ruiz Moreno, busca el 1-1, 4 para el tiro. La cortina con Stucchi, que no, problemas para lanzar, va Ruiz Moreno, para dos corto. Rebota arriba Augusto, que no. Termina recuperando la pelota el jugador Pablo Bruna, que se recuperó de una lesión. Pelota para Ligorria. Todo equipo nuevo tiene Instituto en cancha. No repite un inicialista. El equipo de Rearte, mostrando credenciales el equipo cordobés. Buena defensa de Stucchi. Le dieron falta sobre Cine, no le dan. Buemo. Baeza. Pasa al meridiano. Ataca Chahue. Gana Instituto por 4. Augusto, que se postea. Va Baeza. Pelota para Augusto. Se la tocaron de atrás. Era Bergero. Y termina recuperando la pelota. Gerlero, perdón. Y termina recuperando la pelota de Chahue. 13 para el lanzamiento. Augusto, sin dudarlos. Su segundo triple. Triple de Chahue, triple de Cody Augusto. No estaba en los papeles. No le tuvo fe Alejandro Sili, por eso no estaba tan encima en la marca. Le dio espacios al 24 al extranjero de Chahue, que rápidamente armó el tiro y sumó 3 más para su equipo. Bruna, casaca 9 para él. Ahí está Pablo. Pelota para Alejandro Sili, 1-1 con Stucchi. La experiencia de Sili para llevárselo puesto. Emilio Stucchi posteándose. La falta se la cobran al 4 de Chahue. 16-15 gana Instituto. Los últimos 35 segundos de este primer chico, de este primer cuarto. A ver qué pasa con esta historia. Tendrá que ir a la línea de los suspiros Alejandro Sili. La gloria, que el martes visita a Estudiantes de Concordia. Mientras que Chahue recibe a San Martín de Corrientes el próximo miércoles, comentarista, ¿no? Cuarto partido consecutivo para el conjunto de Chahue. Va a ser la segunda salida de visita para la gloria cordobesa. Sili el primero, que no. Sili el segundo, adentro con suspenso. Histeriqueo en el aro. La bocha terminó entrando. Gana 17-15 Instituto. Baeza. Le cuesta entrar en ritmo a ambos. Ahí está Baeza, entre la marca de Bruna. Corta el pique. Pelota que viene para que la tenga Stucchi. Este es Carlos Buemo. Amaga el lanzamiento. Se frena Carlitos. Ahí está el santafesino. Pelota para el salteño Stucchi. Cristalinada. Falta. Se la van a cobrar al número 10.
Hablo de Miguel Gerlero. Sí, señor. Tendrá que ir Estuqui a la línea de los suspiros. 17 segundos, 7 décimas para el final de este primer cuarto. Interesante el ingreso de Estuqui, que a nivel defensivo trajo buenos minutos también para este conjunto de Chávez, digo, para hacer descansar a los internos, que no abundan claramente en el conjunto local, y además también ahora aportando a nivel ofensivo. Pelota arriba, Estuqui, mal lanzamiento, marró el primero. Pierde por 12 Chávez. Una hipotética pelota en juego para cerrar este primer cuarto. Estamos en el Buta, estamos en Paraná, estamos en cancha de Chávez. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Chávez, simple para Estuqui. Repone la Gloria, presiona en toda la cancha. Lo van a doblar los Cerciari. Bruna, Green, sale la Gloria. Pasa el meridiano sobre los 8 segundos. Green, buena defensa de Chávez hasta acá. Bruna, 5, 4 falta de Ruiz Moreno. Tendrá que reponer el equipo cordobés, la Gloria cordobesa. 5-7 para el final de este primer cuarto. La posesión será de Instituto. 17-16, el tanteador, ustedes lo ven en la pantalla de Tays Sport Play. Bertone, Bruna, 4-3-2, casi la pierde Bruna, incómodo para 3, marró la corrección que no era de Ligorria. Finalmente termina marrando el lanzamiento. Se ha terminado, comentarista, el primer parcial. Sí, un parcial muy parejo, hay que manifestarlo. El tanteador lo marca, ¿no? 17-16, la victoria hasta ahora de Instituto. Muchos aciertos de larga distancia desde los dos lados, lo cual marca lo intransitable que se vuelve por momentos el poste bajo. Allí tienen buena presencia los dos equipos. Veremos, producto del recambio, si no saca diferencias desde allí Instituto con el correr de los minutos, teniendo en cuenta que ese es el sector donde más diezmado se encuentra el equipo local. En Tays Sport Play, en instantes nada más, vamos a vivir el segundo cuarto de esta historia. Interesaría, como a todos ustedes, seguramente conocer la opinión de Enrique, de lo que fue Boca en cuanto al fútbol, a la mejora y, bueno, el hecho particular que le ocurre a Tevez. Está bien, lo mezclo a Boca con River, pero circunstancialmente y forma muy ligerita. River busca ratificar y Boca busca aparecer. Ahora, saliendo Tevez, ya la cosa por su influencia... Pero lo que pasa es que no vas a tener el dominio de la pelota, el control de la pelota como lo tuvo Boca cuando estaba Tevez en la cancha. Además, Tevez venía jugando un buen partido. Jugaba sí, un buen partido. De lo que estaba mostrando... En los y una cuestión emocional también, ¿no? Sí. Si vas ganando, cuando te lo echan, si es Tevez o es otro, no, además, ¿cómo te pega, no? El hecho del... Y el golpe del gol, segundo. El gol, es un masazo, ¿eh? Claro. Indirecto, de lunes a viernes a las 15:30 en Tays Sports. ¿Cuántas que están choreando ustedes? ¿15 años choreando los tres? Muy mucho ya, ¿no? Así llegaba el micro de Racing. El remis. El remisero, sí, como dicen de fondo. Ahí está el remisero que sufrió un pequeño choque. Te hacía seña, Catay. Muy bien, señoras, señores. Se reinician las acciones. Bienvenidos al segundo cuarto en el Buta. Bienvenidos al segundo cuarto en Paraná. Aquí juega Chávez, juega Instituto, gana la Gloria por uno. Y va Green, quiere aumentar, pelota arriba, adentro. Doble de Rodney Green para la Gloria, que gana por 3 ahora, 19-16. La rotación comienza a ser clave para el equipo de Rearte. Veremos sin Uranga, sin Baczynski, con Augusto diezmado el equipo de Maffei. Pelota que viene para que la tenga Baeza. Un equipo que ante las complicaciones ha sacado mucha personalidad. La corrección de Barroso que no, después del lanzamiento fallado de Baeza. El rebote es para la Gloria. Instituto que hasta este partido con 43.5 era el equipo con más rebotes de promedio en las primeras fechas de la Liga Nacional. Ataca Bertone, poste alto para que la tenga Silly. Después Gerlero, que va para 3, era Bruna, perdón. Había falta en perjuicio de Alejandro Silly. Se la van a cobrar a Baeza. Sí, señor, a Baeza. Cobró Chávez entonces.
en su afán de ayudarlo a Cody Augustus en la marca del 4 de Instituto, cometió la falta y es nueva posesión para la Gloria. Muy bien. A ver qué pasa con esta historia. Va a tener la pelota. Ahora caminó, pierde la pelota. Buena defensa de Brandon Davis. En perjuicio de Rondy Green, que pierde la pelota por la camina. 19-16-3 la diferencia. Gana la Gloria. Estamos en el segundo parcial. Este es Joaquín Baeza, que acelera. Ante la marca de Pablo Bruna. Se frena, poste alto. La saca para Augustus. Desde allí convirtió dos. Revierte para Baeza. Maga el lanzamiento. Poste alto para Barroso. Se la cachetearon a Augustus. Solo Davis en el costado. No lo vieron. Baeza para tres triple. Triple de Chahue, triple de Franco Baeza. Joaquín Baeza, perdón. Necesitaba Joaquín Baeza romper con la malaria. Había tenido un par de lanzamientos, no había podido convertir. Pero como la gran mayoría de los jugadores en este partido, lo rompe con un triple. Pelota que viene para que la tenga otra vez Green. Entre dos, entre tres, alcanza a lanzar. Pero la falta, si la cobran a un hombre del Atlético Chahue Club, me parece que fue Augustus, el número 24 y su segunda personal. Green a la línea de los suspiros, 19 iguales, pelota arriba, corta el lanzamiento. Partido igualado hasta acá, en todo sentido, prácticamente en todo sentido. Pelota adentro de Green. Sí, señor, 20-19 gana la Gloria ahora por uno. Baeza acelera, de la marca de Pablo Bruna. Uno que recuperó Rearte, el 9, el Barbado, que ahora lo defiende. Pancita con colita, a Baeza, Barroso, se la cachetean. Piden falta, no le dan. Brandon Davis. Si te descuidaste, tira desde ahí. Revierte la pelota. Bombeada sobre la cornisa. Augustus amaga y sin dudarlo va para tres corto. El rebote arriba para Bertone. Sale para Green. Ahí está el único extranjero en cancha que tiene en este momento el equipo cordobés. La Gloria, el Instituto Atlético Central Córdoba. Pelota arriba. Sili que marra. Barroso en el rebote. Y la pelota es de Nocedal. Se postea Cody Augustus. Uno contra uno con Ligorria. Ligorria que hasta hace muy poquito con Barrio Parque visitó este estadio, ¿no? Claro, sin dudas, es verdad. Ya sabe lo que es jugar en esta cancha. No lo pudo contener a los movimientos de Cody Augustus, que se trataba de postear, trataba de sacar el lanzamiento. Tuvo que recurrir a la falta para pararlo al 24. El hijo del lomo de Medardo Ligorria, conocidísimo en Córdoba por lo que ha hecho adentro y fuera de la cancha. Pelota que viene para que la tenga Nocedal. Ataque Chahue. Que cae por uno, 20-19. Se frena. Buena defensa de la Gloria. Pelota para Augustus. Había falta de Green en perjuicio de Cody. Habla con el árbitro. Ahí está la señalización. Tendrá Augustus entonces dos lanzamientos desde la línea de los suspiros, Fede. ¿Cómo se le complica a Chahue poder ingresar en esa zona, ¿no? En la zona pintada. Realmente está sellada por parte de Instituto, que es muy rápido en sus movimientos defensivos y que complica cada uno de los ataques del negro. Pelota en la línea de los suspiros para Cody Augustus, con suspenso adentro, simple, para igualar en 20. 20 iguales estamos, 7-28 para el final. Segunda chance, estás viendo Tays Sport Play en la Liga Contenidos. La Liga cada vez más grande con Augustus, pelota arriba, adentro, simple. Simple para Chahue. Es el goleador Cody Augustus de Chahue con 10 y también del partido, 9. Lo sigue De Groot con 3 aciertos de larga distancia. Pelota que viene para Green. Solito lo dejó al jugador Alejandro Sili. Termina convirtiendo con suspenso. Casi sale la pelota. 2 puntos para la Gloria, que mantiene la diferencia de 1. 22-21. Estamos en el segundo parcial. 7-0-6 para el final. Baeza amaga el pick and roll. Cristal y nada. Rebota arriba Barroso con la corrección que no. La pelota le quedaba a Bruna. La hace picar para Green, que penetra, ataca el aro, va con todo, bandejita pasada doble. Doble para la Gloria, que cuando puede correr lastima, Fede. Exactamente, es mucho más rápido que el conjunto de Chahue. En esta oportunidad se le abrió el callejón del medio a Rodney Green para sumar 2 puntos. Pelota para Baeza, triple de Chahue, triple de Joaquín Baeza desde el perímetro. Chahue sigue en partido. Exactamente, es la forma que ha encontrado, insisto. Es difícil entrar en la zona pintada, en el poste bajo, cualquiera de sus jugadores internos o perimetrales, bueno, recurre a los lanzamientos de larga distancia. Ahora había triple para la Gloria, triple para Instituto, 27-24. El triple lo hizo Bertone. 6-16 para el final. Pelota que viene para que la tenga Baeza. Se frena, poste alto del costado para dos, con suspenso que no. El rebote para De Groot. 27-24. Bruna pasa el meridiano, ataca la Gloria. Ataca Instituto, De Groot.
La penetración entre dos, entre tres, doble y falta. Buena acción individual del número 21 que lo festeja. La falta se la cobran a Cody Augustus. Problemas para Maffei con la rotación, con el descanso. Sin Bachinki, sin Uranga se le complica. Augustus que se tiene que sentar con dos individuales. Sí, dos individuales. Que era la tercera. Se sienta Augustus para descansar, ingresa Stucky. Y el debut en Liga Nacional del gran juvenil Eugenio Šustović, ¿no? Exactamente, el marplatense, ¿no? Eugenio Šustović, porque Baeza también está un tanto cansado, recién lo veíamos, ¿eh? Tratando de recuperar el aire más que nada. Se va a complicar el segundo tiempo para Echagüe. A ver qué pasa, Šustović. Parcial 6-0 de Instituto hasta ahora, ¿eh? Por eso, la Gloria gana 30-24. 5-48 para el final. Buen momento del equipo de Rearte. Busca la cortina Nocedal de Stucky. Penetra Nocedal. Gran acción individual. Termina amarrando Clancy con el rebote. Sior Ciari. Ahí está Diego. Pasa el meridiano. A ver qué pasa. Se frena. Pincha la ofensiva. Clancy. Bertone. Clancy. Sin picar. Sior Ciari. Bertone. Corta hacia la pelota. Vale el doble. Y la falta. Sí, señor. Es del jugador Eugenio Šustović. Y ahora gana y saca la máxima la Gloria, que es de 8-32-24, 5-24. Tiene que ir un hombre de la Gloria a la línea de los suspiros. Maffei que dice, basta, hasta aquí llegamos, hay tiempo muerto. Lo pidió el entrenador de Chagüe, le quedan 5-24 al segundo cuarto. Se reinician las acciones en el Estadio Lebuta en Paraná con Bertone, que tendrá que ir a la línea de los suspiros. Su equipo, Instituto, gana 32-24. 5-24 para el final. Pelota arriba, adentro, simple, simple, simple. Uno imagina muchos hinchas de la Gloria prendidos a Teis Sport Play viendo, teniendo en cuenta además que no hay fútbol de la B Nacional, ¿no? Que está en parate el equipo delfino esta semana. Este fin de semana descansó. Exactamente, e ilusionados también con este inicio de liga de Instituto, ¿no? Ganándole a los santiagueños y hasta ahora ganándole también en la ciudad de Paraná de Chagüe. Brandon Davis, 9 metros para 3, triple. Triple, triple, triple de Brandon Davis, que empieza a ser preponderante para cortar la diferencia, que ahora es de 6, 33-27. Sior Ciari pone la colita, aguanta ante la marca de Šustović. De Groot, con no ceder en la marca, va De Groot hacia atrás, pelota arriba, amarró. El rebote. Le queda Bertone, se la regalan a Brandon Davis. Corre, que te corre, Chagüe. Davis, falta. De Green, rápidamente Brandon salta. Se eyecta, dice, estoy bien, no pasa nada. La segunda falta colectiva de Rodney Green. Tiene que reponer Chagüe. Que después del minuto volvió bien. 33-27, sale la diferencia. Vuelve Augustus en un ratito. Šustović, no se da. Ahí está Matías. La cortina es de Stucky. 2-21, Chagüe en cancha. Pelota que viene para que la tenga. No se da. No hay lugar. 6 para el tiro. El pick para Barroso, que revierte la pelota para Šustović, que va para 3. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple de Uji Šustović! Para poner 33-30 la historia. Y de minuto en minuto vamos. De racha en racha vamos. Gana la Gloria. Ahora por 3, comentarista. Lo que no había pasado en el partido pasó en los últimos minutos. Parciales. Un 6-0 para Instituto. Perdón, 8-0 para Instituto. Ahora un 6-0 para el Atlético Echagüe Club, para volver a estar en partido, para achicar la diferencia. Se pone lindo, ¿no? Pero siguen siendo los aciertos de larga distancia lo que realmente aparecen mucho más
que las posibles penetraciones, que las definiciones fáciles, porque, insisto, la zona pintada, el poste bajo, hoy está sellado, nadie puede ingresar en ese sector. Se reinician las acciones. Removió la Gloria ahora. Sale rápido para que la tenga el jugador De Grow. Ahora Diego Circiari. De Grow. Green. Clemsey. Que va a quedar solito, aparejado ahora con Augustus. Circiari saca la pelota para Green. Marró el rebote fácil para De Grow, que busca el contacto y la falta es del 2. A ver. Hablan con Brandon Davis. La falta es de Šustović. Hablaban con Brandon Davis hace un ratito. Y tendrá dos lanzamientos. John De Groot, desde la línea de los suspiros, 33-30, gana la Gloria. Había quedado uno de los internos más altos de la cancha con el más chiquitito de todos. Claro. Ha quedado despareja la marca y es por eso que Šustović recurrió la falta para parar al extranjero de Instituto. 3.50 para el final, pelota arriba adentro, simple, simple para Instituto, 34-30, gana la Gloria. Estamos en el segundo parcial, estamos en el segundo cuarto, estamos en Paraná, estamos en la provincia de Entre Ríos. Pelota arriba, largo el rebote para Brandon Davis. Corre Stuki, que no, por eso la pelota la tiene el base armador, 19 años para Šustović. Augustus, uno contra uno con Clemsey. Stuki, De Grow. Davis, penetra, falta de Bertone en la penetración. Cuarta falta colectiva acumulada para el equipo local. 4 para la visita, 5 para el local. Tiene que reponer Echagüe. 3.36 para el final del primer tiempo. Y nos vamos al descanso largo. Ahora, Šustović, no se da el solito Brandon Davis. Acción mecánica para automatizar los movimientos, recibir y lanzar. Triple de Chahue, triple de Brandon Davis. Buena defensa de Stuki. La pelota la dejan solito a Gerlero, que va para tres, triple para callar el buta. Triple de Instituto, comentarista. Bien, a pura bomba estamos en el partido. Te iba a decir de Brandon Davis, la tercera, el tercer acierto que tiene larga distancia el extranjero de Chahue. La sacan para Šustović, solito para Brandon Davis, que va para tres a pie firme, corto, rebote arriba. Parece que le gustan los lanzamientos incómodos a Davis, ¿no? Aparentemente. En este cómodo no pudo convertir. Quiso cortar línea de pase el hombre de Chahue. Se quedó Gerlero sentadito sobre Šustović. La segunda falta del juvenil. Tiene que reponer entonces el equipo local ahora. Perdón, la visita desde la línea de los suspiros. 37-33. 2.54 para el final del segundo cuarto. Tendrá que ir Gerlero a la línea de los suspiros. Se sentó Stuki. Va Barroso. Gerlero adentro, simple. Simple para el equipo cordobés, que saca 5 una vez más de diferencia. 38-33. Va Miguel Gerlero adentro, simple. Otra vez adentro. 39-33. 6 la diferencia. Gana Instituto. Šustović acelera, revierte para no ceder, pisando la línea, va para atrás, se frena, retrocede, espera la cortina de Barroso. Buena cortina de Barroso, pick and roll ahora por izquierda, poste medio, corta hacia el aro Augustus. No, el otro que corta hacia el aro era Šustović, que encontró la pelota y marró. Augustus con Barroso, ganchito arriba, marró el rebote entre 4, entre 5. Es para Sam Clancy. Ahí va Samuel, ahí va Gerlero, pase de faja para Bertone. Frena la ofensiva con Clemsey, frena la ofensiva con Circiari. Ahí está Diego. Šustović casi la roba. Ataca la Gloria, 2-13 para el final. Pick and roll con Clancy, que ataca al aro, cristal y doble. Doble para Instituto allí.
Allí la gloria no tiene rival. La potencia de Clancy, ¿no? Para encarar el aro, para ir en búsqueda del mismo, no lo podía parar Barroso. 4 puntos suma Samuel Clancy, el extranjero del instituto. Cuando cortaba hacia el aro, girando, Barroso recibe la cortina de Clancy, el número 50, la segunda personal para el fornido pivot que tiene el equipo de Rearte. Y tendrá que ir Barroso a la línea de los suspiros. 41-33. Gana la gloria. 1.58 para el final del segundo. Estamos en el Buta, estamos en Paraná. En la Liga Contenidos, en Teis Sport Play. Aplauso para Šustović. Vuelve Baeza. Buen debut para el pibe, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Con un acierto de larga distancia, comandando un equipo de Liga A. Es la experiencia que va ganando de a poco, ¿no? El chico de 19 años. Sí, señor, que vino de Peñarol a esta ciudad para jugar las últimas dos temporadas del Torneo Nacional de Ascenso. Temporada y media. Barroso, el primero que no. El segundo que sí. Adentro, simple. Simple para Echagüe. Que descuenta, pierde por 7 ahora. El negro paranaense. Gerlero. Se frena. Mete la pelota a Bertone. Ahora sí Orsiari. Perfil izquierdo, pick and roll con Clancy. Otra vez lanzado hacia el aro. Después de la tapa, el rebote le quedaba al mismo Samuel. Y marró el lanzamiento. Ruiz Moreno. Augustus. Apareado, claro. Ahí está Augustus. La pelota es impulsada por Clancy. La recupera Echagüe. 41-34. Le quedan 16 segundos en la posesión al negro. 1.35 para el final de este segundo cuarto. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Baeza, Augustus, Brandon Davis. Te tira, te juro que te tira. Corto, desde 9 metros. De la nada saca el tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte estamos hablando de 9 metros. Exactamente, con la marca encima no tiene ningún tipo de problemas. Lo lanza, no ha tenido tanta eficacia más allá de que ya suma 9 puntos. Sí, señor. En un ratito repasamos un par de números, Fede, si te parece bien. Dale. De lo que se va dando hasta aquí. La pelota será de Green. Pelota que viene para Bertone. Casi la pierde ante la marca de Baeza. 6 para el tiro. Bertone, 1 contra 1. Busca el espacio. Penetra. Le regala la pelota a Brandon Davis, que acelera ante la marca de Silly. Va para Augustus. La vas a enterrar. Cristal y doble. Doble de Echagüe. Corre, que te corre el negro. Ahora la diferencia vuelve a ser de 5. 41-36. Hay tiempo muerto, comentarista. Le quedan 58 segundos, 6 décimas a este primer tiempo. Transición veloz para el conjunto de Echagüe, bien manejada por Brandon Davis y mejor definición para Cody Augustus con marca incluida. No llegó a volcarla, sino que quiso asegurar 2 puntos importantes para Echagüe. Mirá si son tan importantes que obligó a Rearte a pedir minuto. Repone la gloria, 56 segundos para el final del segundo cuarto, 41-36, gana el equipo de Rearte, que tiene a Green, que tiene a Siorciari, que tiene la cortina de Silly, y ahora de Grout, desde el costado, 4 metros para 2 doble, desde allí no falla John, doble para la gloria, doble fácil, 43-36, 7 la diferencia, veremos cómo cierra Echagüe, cómo cierra la gloria, este segundo parcial, Baeza, busca el espacio, le pegó al aro Baeza, la salva Barroso, la recupera Ruiz Moreno sobre la cornisa. Lo encuentran solito a Baeza. Mira cómo le digo Echagüe. Baeza para 3. La corrección en la liut prácticamente de Brandon Davis. La próxima técnico por exagerar. Le dice Vito a Baeza. Piden falta de Grout. La próxima técnico le dice. Y había falta la próxima por tirarse técnico. Ahora sí entendemos la seña. Las dos manos como chapuzón. Muy bien. Perfecto.
Me encanta cuando los árbitros son claros técnicamente. No quieren que se le vaya el partido de la mano, ¿no? Totalmente. Y que fue la gente también su partido. Brandon Davis, 14 para el tiro. Ataque Chahue. 19 para el final del segundo cuarto. Buen giro de Barroso. Casi se le escapa sobre la cornisa. Revierte la pelota. Complicado este Chahue en la ofensiva para Ruiz Moreno. 3, 2, va Lisandro. Doble y falta. Doble y falta de Lisandro Ruiz Moreno. La sacó él de la galera. Falta de DeGroote. Sí, porque parecía que se diluía la jugada producto de una gran defensa de Chahue. Recién decías, recién decías, se le complica la ofensiva de Chahue. Por eso es producto del buen retroceso que tiene el equipo de Rearte, lo rápido que es y lo efectivo en la marca uno contra uno más que nada. Tendrá que ir Lisandro Ruiz Moreno a la línea de los suspiros. 43-38, gana la gloria. Se siente Augusto para descansar. 8 segundos, 3 décimas le quedan a este segundo cuarto. Estamos en el Luis Buta. Estamos en Paraná. Una de las ciudades cuna de la Liga Nacional de Básquet. Va Ruiz Moreno. Pelota arriba con suspenso adentro, simple. Simple para Chahue. Se siente Ruiz Moreno. Ingresa Šustović para entorpecer el traslado de Surciari. Presión en toda la cancha para Chahue. La tiene Bertone. Surciari encuentra el espacio. 2-1. Va Surciari. Pelota arriba, amarró. Le queda a Nocedal. No puede armar el tiro. Señoras y señores, con los aplausos de la gente, se terminó el segundo cuarto. Se terminó el primer tiempo. 43 para Instituto, 39 comentarista para el Atlético Chahue Club. Se mostró mejor Instituto en este segundo chico, más que nada a nivel defensivo. Siguió sin permitirle a Chahue poder ingresar en zona pintada. Más que nada tuvo que recurrir a los lanzamientos de larga distancia el equipo de Daniel Maffei para poder anotar. Más que nada, ¿no? A grandes rasgos lo que estamos diciendo, porque después hay que decir que Instituto también en ofensiva tuvo un goleo repartido, demostró mucho de la jerarquía que tiene en algunos de los valores, pero claramente está haciendo la diferencia con la rotación de todo el plantel, algo que Chahue no puede hacer, mucho más diezmado cuanto a la plantilla del conjunto de Daniel Maffei. Hasta ahora gana bien el equipo de la gloria cordobesa, que es más que Chahue. Muy bien. Pausa. En un ratito venimos al Buta. En un ratito nos aprestamos a disfrutar de en la Liga Contenidos ante Sport Play del tercer parcial y obviamente el último de esta historia. Interesaría, como a todos ustedes, seguramente conocer la opinión de Enrique, de lo que fue Boca en cuanto al fútbol, a la mejora y, bueno, el hecho particular que le ocurre a Tevez. Está bien, lo mezclo a Boca con River, pero circunstancialmente y forma muy ligerita. River busca ratificar y Boca busca aparecer. Ahora, saliendo Tevez, ya la cosa por su influencia. Lo que pasa es que no vas a tener el dominio de la pelota, el control de la pelota, como lo tuvo Boca cuando estaba Tevez en la cancha. Además, Tevez venía jugando un buen partido. Sí, en función de lo que estaba mostrando. Y una cuestión emocional también, ¿no? Sí. Si vas ganando, cuando te lo echan, si es Tevez o es otro, ¿cómo te pega, no? El hecho del. Y el golpe del gol segundo. El gol segundo. Es un masazo, ¿eh? Claro. Indirecto, de lunes a viernes a las 15:30 en Teis Sports. ¿Cuántas se que están choreando ustedes? 15 ya choreando los tres. No mucho ya, ¿no? Así llegaba el micro de Racing. El remis, el remis. El remisero, sí, como dicen de fondo. Ahí está el remisero que sufrió un pequeño choque. Le hacía seña que hasta ahí podía llegar. Tenemos a tus compañeros felicitándote. Genial, lo voy a ver entonces, tipo cumpleaños de 15. Felicitaciones por el gol número 100. Es un placer jugar con vos. Sos un crack. Un gran profesional, un gran compañero. Un abrazo grande y disfrútalo. ¿Está bien o no? Ahora le hacemos una fiesta, se lo pasamos hoy y lo olvidamos todo. Sí, inviten, lo único. ¡Ey, hey! Gritaba Guillermo, pero no lo escuchaban, por eso pedí ayuda. Cualquiera que pasaba por ahí no escuchaba. Pasa la bombonera, cantaba. Cumplimos 15 años con Paso a Paso. Dale. ¿Estás vestido para los 15? ¿Te venís a la fiesta? ¿Hay fiesta? Sí. Bueno, gracias por invitarme. Vos me invitás. Paga por cel, ¿eh? 14 chisitos, 2 sanguchitos de miga húmedo. Se complica. Paso a Paso, con Martín Souto y Ariel Rodríguez. Este domingo a las 23, en Teis Sports. Recuerdo una noche en Cuba. Lo dejo a Diego en su casa, tranquilo. Yo me voy a casa, que era a 15 metros. De repente... Sí, ¿qué pasa? El comandante. ¿Qué comandante? Fidel Castro. Lo veo al comandante subiendo la escalera y le pego un grito. ¡Comandante! El tipo me mira...
como diciendo, ¿y este qué le pasa? Me grita, me podía haber dicho, comandante. Yo quería que me escuche Diego. Y Diego estaba con Rodrigo al taco. Y me agarré ahí. Una tentación. No sabía si llorar o reír. De repente sale Diego. La tapa del inodoro tiene dos partes. La tapa y el aro. Diego con el aro. ¡No! ¡No! ¡Comandante! ¡Este es un regalo para usted! ¡No! ¡No! Ahí se me fue la risa. Dije, chao. Y saca la tapa. Y en la tapa, pegada, la cara de Bush. ¡No! Tocala, de lunes a viernes a la medianoche, en Teis Sports. When the night has come. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Teis Sports Play, con vos a todas partes. www.teissportsplay.com. La única solución es que marquen todos y ataquen todos. No, no, no. No, no, mira. No, no, no. No, no, no. Un millón de dólares, vale. Un millón de dólares. Este gol lo quiero hacer. Ya está. Que el 88% de los pases lo dio para adelante. Eso es mentira. No, no, pará, pará, pará. No, 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 no. Te ha puesto ahora todo el saco. No, que mentira. No, no, no. Al revés. Escuchame, no viste nunca jugar de defensa. No, no, Horacio. No lo vuelvo a bancar. No, no, no. Los toques. ¿Sabés que todo preparado? Sí. La gambeta. Le enseñaron a gambetear. No, no, no. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Me interesaría, como a todos ustedes, seguramente conocer la opinión de Enrique, de lo que fue Boca en cuanto al fútbol, a la mejora y, bueno, el hecho particular que le ocurre a Tevez. Está bien, lo mezclo a Boca con River, pero circunstancialmente y de forma muy ligerita. River busca ratificar y Boca busca aparecer. Ahora, saliendo Tevez ya la cosa por su influencia... Pero lo que pasa es que no vas a tener el dominio de la pelota, el control de la pelota como lo tuvo Boca cuando estaba Tevez en la cancha. Además, Tevez venía jugando un buen partido. Jugaba sí, en función de lo que estaba mostrando... Lo y era una cuestión emocional también, ¿no? Sí. Si vas ganando, cuando te lo echan, si es Tevez o es otro, no, además, ¿cómo te pega, no? El claro, hecho del... Y el golpe del gol, segundo. El gol, claro, el es un pasazo, ¿eh? Claro. Indirecto, de lunes a viernes a las 15:30 en Teis Sports. ¿Cuánto hace que están choreando ustedes? ¿15 años choreando los tres? No es mucho ya, ¿no? Así llegaba el micro de Racing. El remis, el remis. El remisero, sí, como dicen de fondo. Ahí está el remisero que sufrió un pequeño choque. Te hacía seña que hasta ahí podía llegar. Tenemos a tus compañeros felicitándote. Genial, lo voy a ver entonces, tipo cumpleaños de 15. Felicitaciones por el gol número 100. Es un placer jugar con vos. Sos un crack. Un gran profesional, un gran compañero. Un abrazo grande y disfrútalo. ¿Está bien o no? Ahora le hacemos una fiesta, se lo pasamos y lo olvidamos todo. Inviten, lo único. ¡Ey, hey! Gritaba Guillermo, pero no lo escuchaban, por eso pedí ayuda. Cualquiera que pasaba por ahí no escuchaba. Pasa, la bombonera cantaba. Cumplimos 15 años con Paso a Paso. Dale. ¿Estás vestido para los 15? ¿Venís a la fiesta? ¿Hay fiesta? Sí. Bueno, gracias por invitarme. Vos me invitaste. Paga por cel, ¿eh? 14 chisitos, 2 sanguchitos de miga húmedo. Se complica. Paso a Paso, con Martín Souto y Ariel Rodríguez. Este domingo a las 23, en Teis Sports. Recuerdo una noche en Cuba. Lo dejo a Diego en su casa, tranquilo. Yo me voy a casa, que era a 15 metros. De repente... Sí, ¿qué pasa? El comandante. ¿Qué comandante? Fidel Castro. Lo veo al comandante subiendo la escalera y le pego un grito. ¡Comandante! El tipo me mira... Como diciendo, ¿y este qué le pasa? Me grita, me podía haber dicho, comandante. Yo quería que me escuche Diego. Y Diego estaba con Rodrigo al taco. Y me agarré ahí. Una tentación. No sabía si llorar o reír. De repente sale Diego. La tapa del inodoro tiene dos partes. La tapa y el aro. Diego con el aro. ¡No! ¡No! ¡Comandante! ¡Este es un regalo para usted! ¡No! ¡No! Ahí se me fue la risa. Dije, chao. Y saca la tapa. Y en la tapa, pegada... La cara de Bush. ¡No! Tocala, de lunes a viernes a la medianoche, en Teis Sports. When the night has come. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018.
Teis Sports Play. Con vos a todas partes. www.teissportsplay.com. La única solución es que marquen todos y ataquen todos. ¡Se va! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Un gol vale, vale! ¡Un millón de dólares! ¡Este gol lo quiero hacer de derecha! ¡Ya está! Que el 88% de los pases lo dio para adelante. Eso es mentira. No, no, para, para, para. No, 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 por favor. Te has puesto ahora todo. El saco. No, que mentira. No, 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 no. Al revés. No viste nunca para de defensa. Horacio. No lo vuelvo acá. No, no, no. Los toques. ¿Sabés que todo preparado? Sí. La gambeta. Le enseñaron a gambetear. No, no, no. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Me interesaría, como a todos ustedes, seguramente conocer la opinión de Enrique, de lo que fue Boca en cuanto al fútbol, a la mejora y, bueno, el hecho particular que le ocurre a Tevez. Está bien, lo mezclo a Boca con River, pero circunstancialmente y de forma muy ligerita. River busca ratificar y Boca busca aparecer. Ahora, saliendo Tevez, ya la cosa por su influencia... Lo que pasa es que no vas a tener el dominio de la pelota, el control, claro, de la pelota, tener... como lo tuvo Boca cuando estaba Tevez en la cancha. Además, Tevez venía jugando un buen partido. Jugaba, sí, un buen partido. De lo que estaba mostrando... Y hay una cuestión emocional también, ¿no? Sí. Si vas ganando, cuando te lo echan, si es Tevez o es otro, no, además, ¿cómo te pega, no? El hecho del... Y el golpe del gol, segundo. El gol, claro, segundo. Es un masazo, ¿eh? Claro. Indirecto, de lunes a viernes a las 15:30 en Teis Sports. ¿Cuánto hace que están choreando ustedes? 15 años choreando, los tres. No mucho ya, ¿no? Así llegaba el micro de Racing. El remis, el remis. El remisero, sí, como dicen de fondo. Ahí está el remisero que sufrió un pequeño choque. Te hacía seña que hasta ahí podía llegar. Tenemos a tus compañeros felicitándote. Genial, lo voy a ver entonces, tipo cumpleaños de 15. Felicitaciones por el gol número 100. Es un placer jugar con vos. Sos un crack, un gran profesional, un gran compañero. Un abrazo grande y disfrútalo. ¿Está bien o no? Ahora le hacemos una fiesta, se lo pasamos hoy, el video por todo. Inviten, lo único. ¡Ey, hey! Gritaba Guillermo, pero no lo escuchaban, por eso pedí ayuda. Cualquiera que pasaba por ahí no escuchaba. Vas a la bombonera, cantaba. Cumplimos 15 años con Paso a Paso. Dale. ¿Estás vestido para los 15? ¿Venís a la fiesta? ¿Hay fiesta? Sí. Bueno, gracias por invitarme. Vos me invitás. Paga por cel, ¿eh? 14 chisitos, 2 sanguchitos de miga húmedo. Se complica. Paso a Paso, con Martín Souto y Ariel Rodríguez. Este domingo a las 23, en Teis Sports. Recuerdo una noche en Cuba. Lo dejo a Diego en su casa, tranquilo. Yo me voy a casa, que era a 15 metros. De repente... Sí, ¿qué pasa? El comandante. ¿Qué comandante? Fidel Castro. Lo veo al comandante subiendo la escalera y le pego un grito. ¡Comandante! El tipo me mira... Como diciendo, ¿y este qué le pasa? Me grita, me podía haber dicho, comandante. Yo quería que me escuche Diego. Y Diego estaba con Rodrigo al taco. Y me agarré ahí. Una tentación. No sabía si llorar o reír. De repente sale Diego. La tapa del inodoro tiene dos partes. La tapa y el aro. Diego con el aro. ¡No! ¡No! ¡Comandante! ¡Este es un regalo para usted! ¡No! ¡No! Ahí se me fue la risa. Dije, chao. Y saca la tapa. Y en la tapa, pegada... La cara de Bush. ¡No! Tocala, de lunes a viernes a la medianoche, en Teis Sports. When the night has come. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Teis Sports Play, con vos a todas partes. www.teissportsplay.com. La única solución es que marquen todos y ataquen todos. ¡Se va! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Un gol vale, vale! ¡Un millón de dólares! ¡Este gol lo quiero hacer de derecha! ¡Ya está! Que el 88% de los pases lo dio para adelante. Eso es mentira. No, no, para, para, para. No, 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 por favor. Te has puesto ahora todo. El saco. No. Que mentira. No, 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 no. Al revés. Escuchame, no viste nunca para de defensa. No, no, Horacio. No lo vuelvo acá. No, no, no. Los toques. ¿Sabés que todo preparado? Sí. La gambeta. Le enseñaron a gambetear. No, no, no. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports.
Me interesaría, como a todos ustedes, seguramente conocer la opinión de Enrique, de lo que fue Boca en cuanto al fútbol, a la mejora y, bueno, el hecho particular que le ocurre a Tevez. Está bien, no mezclo a Boca con River, pero circunstancialmente y de forma muy ligerita. River busca ratificar y Boca busca aparecer. Ahora, saliendo Tevez ya la cosa por su influencia... Pero lo que pasa es que no vas a tener el dominio de la pelota, el control de la pelota como lo tuvo Boca cuando estaba Tevez en la cancha. Además, Tevez venía jugando un buen partido. Jugaba en función de lo que estaba mostrando. Es una cuestión emocional también, ¿no? Sí. Si vas ganando, cuando te lo echan, si es Tevez o es otro, no, además, ¿cómo te pega, no? El claro, hecho del... Y el golpe del gol, segundo. El gol, claro. Es un masazo, ¿eh? Claro. Indirecto, de lunes a viernes a las 15:30 en Teis Sports. ¿Cuánto hace que están choreando ustedes? 15 años choreando, los tres. Es mucho ya, ¿no? Así llegaba el micro de Racing. El remis, el remis. El remisero, sí, como dicen de fondo. Ahí está el remisero que sufrió un pequeño choque. Te hacía seña que hasta ahí podía llegar. Tenemos a tus compañeros felicitándote. Genial, lo voy a ver entonces, tipo cumpleaños de 15. Felicitaciones por el gol número 100. Es un placer jugar con vos. Sos un crack. Un gran profesional, un gran compañero. Un abrazo grande y disfrútalo. ¿Está bien o no? Ahora le hacemos una fiesta, se lo pasamos hoy y lo olvidé por todo. Sí, inviten, lo único. ¡Ey, hey! Gritaba Guillermo, pero no lo escuchaban, por eso pedí ayuda. Cualquiera que pasaba por ahí no escuchaba. Pasa, la bombonera cantaba. Cumplimos 15 años con Paso a Paso. Dale. ¿Estás vestido para los 15? ¿Venís a la fiesta? ¿Hay fiesta? Sí. ...43-39... y se vendrán los últimos 20 minutos de básquetbol. Mi nombre es Conrado Verón, junto a Federico Estenot, les estaremos contando esta historia que comienza con esta ofensiva para el negro. Ataca Baeza, ataca Chagüe. El pick de Brandon Davis sobre Augusto, lo dejaron solito, pelota con falta, empujando de Grout. La cobra Chávez y tendrá que ir Augustus. No, señor. Él se paró como para lanzar, pero tiene que reponer Echagüe. 4 la diferencia. Gana Instituto. Davis gana puerta de atrás, cayéndose el pase adentro para el ganchito con zurda de Franco Barroso. Buen doble de Echagüe. Se necesita meter la pelota ahí para el Atlético Echagüe Club. Son puntos que no ha podido sumar en zona pintada. Gerlero. Pelota que viene para que la tenga Green. Clancy en el poste bajo. Ante Barroso, con suerte le quedó la pelota a Barroso, buena defensa para él, se equivocó Clemsi. Y la tiene Baeza. Mano se da el abierto por la derecha. Baeza maga el pase de faja. Cristal y doble. Siempre hace lo mismo. Tiene esa opción. Esas variantes cada vez que penetra Baeza. Revierte. Pase de faja. Pase por entre las piernas. O esta definición, comentarista. Y que ratifica el buen inicio del tercer parcial para el conjunto de Echagüe. Un poco de show para la gente, ¿no? Lo dejaron solito Clemsi, que cuando se aprestaba a enterrarla, recibe la falta de Brandon Davis, que es la primera, si no me equivoco, del extranjero goleador que tiene el Atlético Echagüe Club. Clemsi a la línea de los suspiros. 43 iguales estamos. Pelota arriba con suspenso que no. Corto el lanzamiento. Otra vez Samuel Clemsi. Estamos en el tercer parcial. Va la gloria a la línea de los suspiros. El equipo de Miguel Rearte con Clemsi. Pelota arriba, dentro, simple. Simple para Instituto. Este es Baeza, 4-4-4-3, gana la gloria. Ataca Echagüe, ahí va el negro, con Joaquín Baeza. Hay una lucha para salir de la marca por parte de Brandon Davis, que lo consigue. Eje de la cancha, con Barroso, Davis solito para Augustus. Le saltaron entre dos, entre tres, doble. Doble de Echagüe, la combinación entre los negros del negro. Y algo que no había podido conseguir en toda la noche Echagüe, ¿no? Meter la pelota en zona pintada, ahí en el poste bajo y sumar puntos. Primero con Barroso, después pudo penetrar Baeza y ahora aparece Cody Augustus también. Green sobre Barroso, Cristal y doble fácil. Se queja de un golpe Barroso. Doble de Green atacando el aro. 46-45. Estamos palo y palo, golpe a golpe. 8-17. En la Liga Contenidos en Teis Sport Play. La Liga cada vez más grande. Con Brandon Davis, que nunca duda. Triple. Ya me contás cuántos tiene.
triple de Brandon Davis pone arriba a Echagüe. Es el cuarto triple de Brandon Davis, 12 puntos para él, no ha sumado por otra vía que no haya sido con lanzamientos de larga distancia. Todo de tres. El rebote con suerte le queda a DeGroat, que va para tres, la bomba, triple, triple, triple. La jerarquía de John DeGroat. Palo y palo. No, 18 puntos para DeGroat, es el goleador del partido. 49-48, hace todo comentarista, tira los números, hace absolutamente de todo. ¿Usted está, también está filmando? No. ¿Cómo? ¿Está filmando usted también? No. No, 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 no. No es el que filma. No, no. Tenemos un especialista en ese. Es un crack. Claudito. Está Juan también. 49-48. Gran la gloria. 7-41 para el final. Si estaríamos en la radio, ¿sabés cómo estaría hablando Claudio en este momento, no? Pelota que viene para que la tenga DeGroat. Gerlero. Siorciari. Solito. Otra vez DeGroat. Este es corto. El lanzamiento para Matías. No se da el rebote. Acelera, busca el espacio, lo encontró, la pelota en el pie de un hombre de la gloria. Finalmente terminaba recuperando la pelota Clemsey. Siorciari revierte el balón para Green, que penetra, perfil derecho Marrol, rebote para Barroso. Sale Baeza, lo tiene Augusto, que gira y se encuentra con el aro, se la pellizcaron justito. Ah, se le escapa, dice el árbitro, no claro. Protesta Augustus. Para mí se le había tocado un hombre de la gloria. 49-48 por uno, gana Instituto. 7-8 para el final. Hasta acá, meritorio lo de Chahue con dos hombres titulares menos, ¿no? Exactamente, dos hombres muy importantes como Dalin Machinsky en el poste bajo y alguien que ayuda en ese sector, pero que también suma desde el perímetro, como lo es Sebastián Uranga. Clancy en el poste alto, solito para dos, lo dejó Sorciari y termina convirtiendo Sam Clancy. De buena factura también hasta acá, el número 50. Otra vez, gana por tres la gloria. 51-48. Negocio hasta acá para Chahue, llegar vivo a los últimos minutos, queda una eternidad todavía. 6-37, me da la sensación que ha fluido un poco más este tercer parcial. Y lo tiene Joaquín Baeza atacando, buscando la cortina de Barroso, solito lo dejaron. Buena pantalla de Barroso, Baeza para atrás con suspenso que no. Ah, dice la gente. Siorciari, ataca Laro Clancy. Ahí está Samuel. Siorciari, solo queda Green. Uno contra uno con Barroso, encuentra el espacio, va dos pasitos y el doble. Doble para Instituto, comentarista. Con sus extranjeros, con Green, con DeGroat, con Clancy, es como suma el conjunto de Instituto y puso las cosas en su lugar, ¿no? Tomó distancia otra vez en el marcador. 53 para Instituto, 48 para el Atlético Chahue Club. Baeza. Ahí está Joaquín. Recordemos, sin Uranga, sin Baczynski. Rearte lo recuperó a Bruna para este juego. Pase complicado y buena defensa de Instituto. Final de la posesión, tiene que reponer la gloria. Te completo lo de los extranjeros. Dale. De Instituto, de los 53 puntos que tiene la gloria, 34 lo marcaron entre ellos tres. Me parece que desde ahí hablamos del poderío que tienen los foráneos del conjunto de la gloria. 34 de 53, muy bien. Mucho más del 50, estamos hablando del 60 y pico%, 65. Pelota que viene pisando la línea, perdiendo la pelota. El jugador Green la pierde, Rodney. Por eso la recupera Echagüe, que pierde por 5. 5-41. Insisto, el partido no ha tenido el ritmo de otros partidos que vemos en la liga. Bocha que viene para que la tenga, no se da. Matías, pasa adentro para Barroso. Cuando se chocaba el aro, recibe la falta de Miguel Gerlero. Tendrá que ir Barroso a la línea de los suspiros para descontar. Estamos promediando el tercer parcial. 5-31 para el final del mismo. Dos faltas colectivas para cada uno. Va Barroso. Ahí va Franco, a la línea de los suspiros. Otro de los sacrificados, Barroso, sí, ¿no? Señor. En el conjunto de Echagüe, teniendo que darle minutos a Augustus por momentos, sino siendo el hombre más importante en la zona pintada y peleándose con los extranjeros de institutos que muy fuertes son, ¿no? El primero que no, el segundo que sí. Por eso Echagüe pierde por 4, 5, 3, 4, 9. Gerlero, Siorciari. Ahí está Diego. La ofensiva en el pick con Clancy. El corte hacia el aro y la tapa arriba de Stucky sobre Green. Se queda muy sentido. Stucky. Falta, cobra el árbitro, se quejó todo el mundo. Tendrá que ir Green a la línea de los suspiros. Quedó muy sentido. Stucky en la caída, me parece. 4 la diferencia. Todo el mundo se le queja a Chávez, el árbitro. Irá Green.
para aumentar la diferencia. No dejaba de ser una buena tapa la de Emilio Stucky, que lograba que el balón quedara apoyado en el tablero, ¿no? Son de esas tapas lindas, pero para los árbitros pudo lograrla con una infracción, ¿no? Además hace más espectacular la tapa, la potencia con la que venía atacando el aro el jugador que está en ofensiva, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Convirtió los dos Green para que ahora la Gloria gane por 6-55-49. Falta sobre Stucky. Se la cobran a Gerlero, al número 10, la cuarta falta. En esta tengo mis dudas también, ¿eh? Tiene que reponer Echagüe. 5-12 para el final del tercero, que venía fluyendo y se empezó a picar, se empezó a cortar, comentarista. Exactamente, no es un partido con muchas infracciones. Bueno, en estos últimos segundos hemos tenido muchas. Va esa. Ahí está Franco. Ahora falta de De Groot, del 21, que mira incrédulo en la salida. Y otra vez repone Echagüe. 4 faltas colectivas para la visita. 3 para el equipo local. 5-4 para el final. Básquet, muchachos, básquet, vamos. Baeza. No se da el poste alto. Por izquierda para Barroso. Histeriqueó en el aro la pelota y salió. El rebote de De Grow para Green. ¿Va para Clancy? ¿Caminó? No. Siorciari. De Grow. Siorciari otra vez. 14 para el tiro. Se calma la Gloria. Piden falta, le dan. O técnico, por la protesta. A Sam Clancy, me parece. Para el número 50. Técnico. Técnico. Por la protesta. La gente tuvo mucho que ver en esto. Sí, sin duda. Fue la gente la que le advirtió al árbitro acerca de la queja del extranjero de Instituto. Y es por eso que accedieron al pedido. Y son lanzamientos para Echagüe y la posesión también. Sí, señor. Ahí está el lanzamiento para Nocedal, que capitaliza. Pierde por 5 Echagüe, 55-50. Clancy, el número 50, que llega a la tercera falta personal. 5 faltas colectivas, ya tiene el equipo de Rearte, el equipo cordobés. No se da, corta el pique. Stucky busca el espacio. Va girando, pierde y la pelota con suerte le pega a De Groot. Algo le dice De Groot a Stucky, vaya a saber qué. Se sienta De Groot, ingresa Alejandro Siri, tiene que reponer Echagüe. 16 segundos para el lanzamiento, 4:32 para el final del tercero. Tercera participación, tercera jornada, tercera fecha de Echagüe en esta temporada de la Liga Nacional de Básquet. Con Matías Nocedal, entre marca de Bertone, penetra Matías, perfil zurdo. Brandon Davis se frena entre dos, entre tres, solito con zurda doble. El primer doble de Davis. Sí, el primer doble, bien lo decías, ¿no? Después de 4 aciertos de larga distancia, metió un slalom en zona complicada, ¿no? El extranjero, el número 12, sumó 2 puntos más para precisamente el negro de Echagüe. Gana por 3 la Gloria. Canta la gente, canta en el buta. Bertone, corta el pique. Green. Busca el espacio. Hacia atrás revierte la pelota para que la tenga Bertone. Sobre. No se da el buena defensa de Echagüe. Y la pelota ahora es de Baeza. A ver qué pasa. Bocha que viene para Barroso. Poste alto, va para 2, doble. Doble de Echagüe. Buen momento del equipo local, del equipo de Maffei. Que se le puso a 1. Y esto obliga rápidamente a Rearte a pedir tiempo muerto cuando le quedan 3:45 a este tercer cuarto, comentarista. Con un parcial 5-0 del conjunto de Echagüe, obligó a Rearte a pedir minuto para reacomodar muchas de sus cosas, más que nada a nivel ofensivo, ¿no? Lo ha obligado Echagüe a cometer errores, a no poder tener acierto en sus lanzamientos, tirar sobre la chicharra, y es por eso que el técnico visitante quiere reacomodar las piezas. Veremos qué es lo que plantea ahora Maffei, el DT del local, para continuar con esta levantada, insisto, parcial 5-0 para el conjunto local. Patente fin 296.
Muy bien. Vuelve el básquet al Buta. Con Cierciari que penetra, revierte. Sacan para Green. Perfil zurdo, se frena, poste medio, para dos Marro. Green otra vez con Cristal y nada. Clancy que no, todo el mundo lucha, todo el mundo salta, doble y falta. Doble y falta, impresionante lo de Instituto yendo a buscar ese rebote ofensivo. Sí, los gana todos, ¿eh? Fueron tres seguidos los que obtuvieron los jugadores del conjunto de Instituto. Acá mostraron toda su chapa, toda su jerarquía a la hora de levantar los brazos en la zona pintada. Green a la línea de los suspiros por el adicional. 5-7-5-4, gana la gloria. Tercer parcial, pelota arriba, adentro, simple. Simple para Instituto, que gana por 4. 3-25. Lo lucha, lo pelea el partido Chahue con sus armas. Stucky, Baeza con Barroso. Cortaron línea de pase. Franco para Brandon Davis. Problemas para controlar el balón. Ahí va Davis, piden falta, no le dan. Solito Baeza, 6 para el tiro. Poste alto, incómodo, para 2, doble. Doble para Chahue. Gana por dos la gloria, Fede. La improvisación, ¿no?, de Baeza después de que le habían cortado la jugada preparada que tenía Chahue. Bueno, dos puntos más como sean, ¿no? Apareció Bertone poniendo un triple bárbaro del rincón. Muy buena ofensiva. Solito lo dejaron al 25. No se da. Gana la gloria por 5. 61-56. Bertone busca el pick con Stucky. Ahí está, no se da. Lo dobla en la marca. Revierte para Baeza, que va para 3, salió de adentro. Barroso que no. Clancy con el rebote. Green. Y se cortó el envión anímico de Chahue. 5 la diferencia. Gana Instituto, que lo controla. 2-18. Va Green para 3, Marro. Rebote para Stucky. La va a perder, la arriesgó. Y la pelota entre dos favorece a Instituto. Muy pillo, muy vivo Bertone. Tiene que reponer la visita. No lo vio Stucky, ¿no? Estaba justo detrás. Había ido a buscar el rebote Bertone, pero quedó por detrás del 4 de Chahue. Desatento. Stucky perdió la pelota porque la flecha estaba para el lado de Instituto. Bertone que cortó con mucho tiempo de aciertos de los extranjeros de Instituto y poco de los nacionales, ¿no? Vuelve Augustus. Alguno dirá por qué no juega más Augustus. Es que está lesionado, no está en su 100% físico. Clancy, gran rebote. El lanzamiento marró, todo el mundo la cachetea. La pelota es para Chahue. La dejan salir por eso. Se queja Pablo Bruna. Tiene que reponer Echagüe. 5 la diferencia. 61-56. 2-0-8 para el final del tercero. Ingresa Buemo. Se sienta Joaquín Baeza. Nocedal también. Y Ruiz Moreno. A la cancha. Buemo, Ruiz Moreno. Por Baeza y por Nocedal para descansar los argentinos, los nacionales. Que más minutos tienen, ¿no? Que habían jugado, claro, todo este chico, por lo menos esta cantidad de minutos, y ahora se le da poco de descanso para ellos. Muy bien, veremos cómo cierran ambos elencos este tercer parcial. 1.53 le queda. Va Buemo, incómodo para dos Marro. El rebote para Bertone, bien arriba. Bruna. Ahí está Pablo. Entra marca de Ruiz Moreno, corta, bien, línea de pase, Stucky, que se frena ahora. Alguien que venga a socorrer, me dice. Y es Ruiz Moreno el que pasa el meridiano. Augustus, posteado ante la marca de Ligorria. Va Augustus, entre dos, doble. Doble de Cody Augustus, buen doble en la pintura. Es el goleador de Chahue, tiene 16 puntos. Buscó por un lado, amagó por el otro. Pudo meterse entre tres para sumar dos unidades más. Bocha que viene para que la tenga Bertone. Se frena, busca el espacio y va para tres Marro. Rebote arriba para Stucky, otro gran rebote de Stucky. Que lo pone a correr a Brandon Davis, que acelera. Solo Augustus en el costado. Va Brandon, incómodo. Hay falta. La reconoce Bruna. Lo salvaron a Davis. Había entorpecido la ofensiva. 3 la diferencia nada más. Gana la gloria. 61-58. Le queda 1-0-3. Clave desde lo anímico. A ver cómo cierran ambos elencos este tercer parcial, ¿no? Claramente. Es clave más que nada para Echagüe. Disminuido desde lo físico, teniendo en cuenta que no ha tenido tanta rotación como si el equipo de Rearte. Los 10 minutos van a ser claves desde lo anímico, desde lo físico y obviamente desde lo basquetbolístico. Brandon Davis a la línea de los suspiros. El primero adentro, solamente red simple. Simple para Echagüe. 61-59. Pierde el negro. 1-0-3 para el final del tercero. ¿Qué partido tenemos aquí? ¿Qué cierre vamos a tener? Si la tendencia se mantiene a Brandon para poner en 60. Chahue adentro. Simple. Simple para el negro. Simple para Brandon Davis. 16 puntos para él. No se da el 61-60.
Y la base ahora es de Pablo Bruna. Guardan piezas ambos entrenadores. Bueno, que casi la recupera con falta. No tiene para dar, tendrá que ir Ligorria a la línea de los suspiros. La acepta, pero no. Bueno, ¿no? Levanta la mano aceptando la falta, pero le decía que no había sido. Totalmente. Ligorria, que tiene el mismo biotipo físico de un conocido por todos los cordobeses y obviamente por nosotros, el Toro Paladino. Ah, claramente, sin duda. Es el verdad. Jugador petizo, ancho, pero potente. Robusto, claramente. Sí, 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 sí. Lo que jugó el Toro en Atenas, por el amor de Dios. La selección argentina también, 62-60. En Rocamora, su club en Concepción del Uruguay, sacaron su camiseta. En el TNA, Rocamora tiene la 16, porque la 14 no está. Exactamente. El segundo, que no. Por eso, el rebote es para Echagüe. Pasa el meridiano, Ruiz Moreno. Gana Instituto, 62-60. 44 segundos para el final del tercero. Buemo, liberado. Eje de la cancha. Ahí está Carlos, pide la cortina de Augustus. Pelota que viene para Stucky. ¿Stucky de tres? ¿En serio? Largo. Rebote arriba para Ruiz Moreno, que la pelea. Y la pelota la toca un hombre de la gloria. La recupera Echagüe peleándola. Una versión batalladora de Lisandro Ruiz Moreno, ¿no? De ir y pelear también en búsqueda de los rebotes para conseguir nuevamente el balón. Mafei, que dio la indicación para que salgan jugando así. El Aliub acostumbrado con falta. La de siempre, ¿no? Ya la vienen haciendo. Y le ha dado resultado en varios partidos. A la gente de Instituto le contamos que hemos visto esta versión de salida lateral de Echagüe, tanto con Libertad como con Atenas. Con ellos les funcionó. En esta oportunidad no pudo anotar Nocedal, pero sí sacó una falta. El primero que no. 62-60. Se lamentaba la gente con ese lanzamiento. 30 segundos, dos décimos para el final del tercero. Adentro, simple. Simple para Echagüe, simple para Nocedal. 62-61. Se siente Augustus. Ingresa Baeza. Peticitos para esto. Para doblar en la marca. Bruna pasa al meridiano. Lo dobla en la marca Ruiz Moreno. Corta el pique. Solito lo dejaron a Green. Que busca, que acelera. Erota arriba, doble. Bien Green. En momentos claves. 14 16 segundos. También para él, ¿eh? Gracias. 14 segundos. 12. 11. Gana la gloria por 3. 64-61. No se da el capitán, el dueño de la bocha en esta. 5. 4. 3. 2. Uno, Nocedal, sobre la marca, con suspenso que no. No pudo Matías, 64 para la gloria, 61 para Echagüe. Final del tercer parcial, comentarista. Bien, es un parcial que estuvo bastante cortado por momentos, con muchas infracciones, pero que tuvieron que batallar los dos equipos. Echagüe ganó en poder meter la pelota en zona pintada, en poder anotar por esa vía, venía muy flojo. Había anotado solo 4 puntos desde ese lugar en el primer tiempo. Mirá lo que te digo, lo había aportado muy poco sus internos, pero lo cierto es que mejoró en ese rubro. Un Instituto que por momentos, cuando apriete el acelerador con sus extranjeros, puede estirar la diferencia, pero cuando defiende bien Echagüe, y más que nada en zona, es donde se achica el margen en el tanteador. Así estamos, con un final completamente abierto. Pero veremos si lo físico puede llegar a favorecer al conjunto de la gloria, teniendo en cuenta el recambio que tiene. Parece que los nacionales tienen que colaborar un poco más al momento de las ofensivas. Se depende mucho de los foráneos por el lado de la gloria, más allá de que no le va tan mal con los aciertos. Bueno, gracias por invitarme. Vos me invitás. Paga por cel, ¿eh? 14 chisitos, 2 sanguchitos de miga húmedo. Se complica. Paso a paso, con Martín Souto y Ariel Rodríguez. Este domingo a las 23, en Teis Sports. Recuerdo una noche en Cuba. Lo dejo a Diego en su casa, tranquilo. Yo me voy a casa, que era a 15 metros. De repente... Sí, ¿qué pasa? El comandante. ¿Qué comandante? Fidel Castro. Lo veo al comandante subiendo la escalera y le pego un grito. ¡Comandante! El tipo me mira como diciendo, ¿y este qué le pasa? Me grita, me podía haber dicho, comandante. Yo quería que me escuche Diego. Y Diego estaba con Rodrigo al taco. Y me agarré ahí, una tentación. No sabía si llorar o reír. De repente sale Diego. La tapa del inodoro tiene dos partes. La tapa y el aro. Diego con el aro. ¡No! ¡No! ¡Comandante! ¡Este es un regalo para usted! ¡No! ¡No! Ahí se me fue la risa. Dije, chao. Y saca la tapa. Y en la tapa, pegada, la cara de Bush. ¡No! Tocala, de lunes a viernes a la medianoche. Todos los partidos de la liga en un solo lugar. 64-61, no te perdés nada. Además, te bajás la aplicación y tenés absolutamente todos los datos permanentemente. Todo lo que necesitas saber. Impresionante. Baeza, ataca Echagüe, pierde por 3, 64-61.
Ruiz Moreno. Mete la pelota para Barroso. Poste bajo. Por derecha. Pone la colita. Aguanta. Gira. Ganchito arriba de zurda que no. Ruiz Moreno tampoco. El rebote para De Groot. Y la pelota es de Pablo Bruna. Y la pelota es de Instituto. Silly. Ha jugado poco, Alejandro. En su lugar está Clancy, ¿no? Claro. De Groot. Eje de la cancha. Va para tres largo. El rebote para Alejandro Silly. Otra opción más en la ofensiva. Para el equipo de Rearte. Bruna. Pick and roll con Silly que no. De Groot. Para Green. Gira. Perfil derecho. Pelota arriba. Cristal y doble. Doble y falta. Para Rodney Green. Que va. Busca la toalla. Lo festeja. Choca las palmas con sus compañeros. Y va a la línea de los suspiros. La falta se la cobraron Stucky. 66-61. La jerarquía individual de Instituto. Y la rotación hasta acá. Hacen que el partido sea de a ratos cómodo. Claro. Green solo. Era un solo lanzamiento. Se avivó Green. Se durmió todo Echagüe, comentarista. Estaban mirando para abajo los dos internos de Echagüe. Tanto Stucky como Barroso no se dieron cuenta de que tenía solo un lanzamiento. Dos puntos más para Green, que con 20 es el goleador de Instituto y del partido. Y Mafai que se vuelve loco, ¿no? Y sí. Falta de concentración de sus jugadores. Imagínate. Ruiz Moreno. Intensifica la defensa. Echagüe va. Cristal y doble ahora de Joaquín Baeza. La falta es de Bruna. Para que Echagüe siga vivo. Pierde por 7. 68-61. A 63, claro. Claro. Es de 5 la diferencia. Puede ser de 4 con Baeza en la línea de los suspiros. Partido muy mental. Para inteligentes. La ha peleado, la ha luchado. Ha tenido un par de rebotes. Emilio Stucky. Otro de los juveniles. La apuesta de Echagüe. Baeza en la línea de los suspiros. Ahí está el base armador, el playmaker. Pelota arriba de Baeza, corto. El rebote. Barroso que la toca. La pelota es para Instituto. Que gana por 5, que sale con Bruna, que pasa el meridiano. Ante la marca de Ruiz Moreno. Silly. Solito Bertone. Después de Clancy. No, es Green el que está. Costado. Gran pelota adentro. Para Silly que busca el espacio. Camina. Pierde la pelota. Alejandro Silly la recupera. Echagüe que sale, comentarista. Parecía que podía romper con la zona. 2-3 que propone Echagüe. Con una buena asistencia para un Alessili que había quedado sin ningún tipo de problemas para definir, pero decidió amagar en su primer intento y esto no le favoreció porque caminó. Este es Joaquín Baeza, este es Ruiz Moreno, este es Lisandro. Augustus. Busca la cortina de Barroso. Eje de la cancha. Mal pase de Augustus. Bien de Grou. Cortando línea de pase. La pierde Echagüe. 8-11 para el final del juego. Gana Instituto por 5. 68-63. Bertone, estaba en 8 metros, se acercó a 6.75, lanzó y marró. El rebote para Barroso. Davis. Sale Ruiz Moreno. La gente interpreta que este es el momento para generar cosas desde afuera. Sí, Echagüe que va a necesitar de todo lo que esté a su alcance para poder seguir sumando puntos, ¿no? Augustus gana el espacio, doble y falta. Doble y falta. Impresionante la potencia con la que fue Cody hacia el aro con mucha determinación. Y consigue descontar. Y por un adicional. Pierde por 13 Echagüe, 68-65. Por esa vía, por la volcada, había sumado varios puntos en el partido contra Atenas. Ahora lo puede hacer por primera vez en el partido y saca una falta también. Augustus a la línea de los suspiros. Pierde por 13 Echagüe, 7-50. Pelota arriba de Cody adentro. Simple, simple, simple para Echagüe. 19 puntos para Cody Augustus. Es el goleador de su equipo. Se sienta Cody para descansar y tenerlo en los últimos 5 minutos. Algo le dice a Daniel Maffei. 68-66. Ataca la gloria. Pelota clave desde lo anímico. Falta mucho todavía. 7-40. Último cuarto. Green. Cuidado en la derecha. Se frena. Poste alto. Va para dos. Doble. No falla Green. Muy buena la acción en la ofensiva del número 16. Ruiz Moreno. Cortina de Barroso. Ataca a Lisandro. De aquí para allá. De aquí para allá. Marró. Rebote de Barroso que no. Le queda Bertona al borde de la antideportiva. Brandon Davis sujetando en el tacle alto a Bertone. Falta en perjuicio del número 25. Gana por 4 la gloria. 7-20 para el final. ¿La quinta de Barroso? No, porque fue de Brandon Davis. Perdón, la falta. Pero llamativamente algo le tenía que decir Maffei que lo sacó y, claro, y lo hizo ingresar nuevamente a Cody Augustus. Totalmente. Se tomó un cambio como para decir, vení que tengo que hablar con vos. Claro. Un segundo. ¿Podés dejar de trabajar que tengo que hablar con vos?
Bertone. Pelota que viene para que la tenga Green. Ahí está Rodney. La cortina es de Silly. Se venía agarrando y quedó solito Silly. Doble. Doble cuando se agarraba Silly con Augustus. Aprovechó la cortina. Muy buena cortina de Alejandro Silly para liberar la zona. El pick and roll funcionó a la perfección en esta. 6 la diferencia. 72-66. Aplomado. Buen equipo este. Instituto Cordobés. Augustus, eje de la cancha. Va para tres corto. Rebote para Silly. Claro, el tema es que si Augustus erra el lanzamiento, no hay nadie claro. En el poste bajo para poder obtener el rebote, ¿no? De Groot. Pelota que viene para que la tenga Green. Momento de sacar una luz de ventaja para la gloria. Pregunto Bruna, falta de Cody Augustus. Que lo empuja Silly. Tiene que reponer Instituto. 6-27 para el final. Mal momento de Chagüe, buen momento de la gloria. 6-27 para el final del juego. Falta una eternidad. Te lo contamos en la Liga Contenidos en Thais Sport Play. Bucha que viene para que la tenga De Groot. Silly. Bertone. Corta línea de pase Ruiz Moreno. No, solito quedó De Groot. Por eso, el doble fácil para Instituto. 20 puntos para De Groot. Parcial 6-0 de Instituto para sacar mayor diferencia, ¿no? De 6 ahora en el marcador. Hace todo bien. Se queja Maffei con el comisionado. Creo que no le dieron el tiempo muerto en el momento justo. Brandon Davis, buena cortina de Augustus. Brandon con derecha, con suspenso que no. El rebote para Bruna. Corre Green, le quedó larga la historia. Pierde la pelota Instituto. ¿Se vendrá el tiempo muerto? Todavía no. 74-66. 8 la diferencia, 5-58 para el final. Da la sensación que también se ha quedado un poco sin piernas Echagüe, comentarista. Exactamente, ya la rotación no alcanza tampoco para darle descanso a los inicialistas, ¿no? Pelota arriba, la penetración de Matías no se daría el doble. Para descontar, corta la racha positiva de la gloria, no se da el De Grow. Vamos, dice la gente. 74-68, 6 la diferencia. Ahora, la pelota será de Bertone. 3 segundos en la zona. Quieto, le dicen a Silly. La recupera Echagüe, que pierde por 6, comentarista. Lo que se castigan, ¿no? Uf. Silly. Y Cody Augustus ha ganado algunas Silis, otra Augustus, es un lindo duelo allí en zona pintada. Le quedan 5 minutos 31, toda la carne en el asador pone Maffei. Va esa con el quinteto inicial, Fede. Exactamente, va a tratar de llegar a alcanzarlo en el marcador al conjunto de Instituto. No se da para 3-3-3-3-3. Triple de Echagüe, triple de Matías. A un triple nada más quedó Echagüe, 74-71. Canta la gente, canta en el buta. Esta es la Liga Nacional de Básquet, la 2016-2017. Bruna, De Groot, con Barroso, camina. Falta. Le cobraron a Barroso o a Baeza. A Baeza, a Joaquín Baeza, que agarraba sin pelota a otro jugador. Claro, no se sabía que había cobrado porque Barroso estaba lejos de su marca. Claro, porque Barroso al hombre que tenía la pelota no lo había tocado, claro, por eso la pregunta. Exactamente. Por eso el tono interrogativo cuando digo falta. 74-71. 4-58 para el final. Ataca la gloria. Va De Groot. Sior Ciari. Diego mirando para un lado. Revirtiendo para el otro. Herlero que penetra. Busca el espacio. Solito Clancy. Pasaron dos de largo y la entierra. Buen doble de la gloria. Aparecieron todos en su máximo esplendor. Eso se llama no apurarse en el momento justo, ¿no? Darse un segundo más para que pasen todos volando y poder definir de manera tranquila. Augustus se postea. La marca de Green lo dobla con Clancy. Busca el espacio. Va Cody. Cortito doble. Muestra recursos cada vez que recibe en la zona pintada Cody Augustus. Va Sirciari, perdóname. Es un lugarcito el que te da Instituto. Es mínimo, pero lo tiene que aprovechar y lo hace Augustus. 76-73. Gana Instituto. Green solito para Clancy. Cortito para Dos Marró. Rebote de Barroso. Ligo en esta Echagüe. Le queda no se da. Gana Instituto por 3. Pase arriesgado para Augustus. Piden falta. No le dan. Rebote para falta. Ahora sí. Sobre Brandon Davis. Se chocó con 3 paredes. Cody Augustus. 4-0-4. La quinta de quién. Exacto, es la quinta de Gerlero, de Miguel Gerlero. Ingresa Bertone. Señoras, señores, momento clave para mí del juego. Echagüe con sus limitaciones, hasta acá se las ha arreglado. Instituto en los primeros 2 partidos ha convertido 78. En los 12, 78-69, 78-70.
Exactamente. Hoy hasta tendría acá, que superarlo por cómo viene la tendencia. Por cómo viene la tendencia, pero le han convertido más, ¿no? Exactamente, ese es el tema. 73 para Echagüe. Ahora comprando en Davis en la línea de los suspiros con suspenso. El primero que no. Lo que valen estos simples. Gana la gloria por 3. Va Brandon Davis a la línea de los suspiros. Van a secar un poquito la cancha. Momento clave del juego. 4-0-4 para el final del partido. La Liga Contenidos. Tays Sport Play. Y va a ir Brandon Davis. Para descontar, para poner a 2 al Atlético Echagüe Club. Habla Maffei. Manos en jarra para Rearte. Silencio en la pista. Todo está en calma. Pelota arriba, adentro. Simple. Simple para Brandon Davis. 76 a 74. Gana Instituto. 17 puntos de Davis. La mejor producción hasta acá del foráneo. Sí, sí, claramente. Sior Ciari. Solito Green. Pisa línea, le dijeron. Marro. Barroso. Estuki. Sale Baeza. Puede empatar o pasar al frente, Echagüe. Veremos qué pasa. Estuki se postea. Poste alto para Barroso. Sin dudarlo, para 2. Doble. Doble de Echagüe. Doble de Barroso. 76 iguales. ¿Qué partido tengo? 3 minutos 35 para el final. Sior Ciari. 10-2 el parcial de Echagüe para empatar las acciones. Mirá cómo empieza a prenderse fuego la pelotita. Green. Pelota que era impulsado por un hombre de Echagüe. Sior Ciari. Busca el aro. Ataca. Pelota arriba. Marró. Falta. Falta de Nocedal sobre Sior Ciari. Nocedal dice, yo no fui. La reconoce Matías. No tiene más falta para dar, tendrá que ir Sior Ciari en la línea de los suspiros. 3-22 para el final, 76 iguales, Fede. Llegaba bien perfilado Sior Ciari para poder definir, tuvo que recurrir a la falta Nocedal para poder pararlo. Con suspenso dentro, simple, 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 simple para la gloria, simple para Diego Sior Ciari. 7-7, 7-6, 3-22 para el final del juego. Pelota arriba adentro con suspenso que no. Primer punto de Diego Sior Ciari en el partido. No mira el aro, Diego. Quizás le falta eso, ¿no? Siempre atento a asistir a sus compañeros. Exactamente. Baeza. Ataca Echagüe. Brandon Davis que no. Va Baeza. No se entendía con Barroso. La pelota rebotaba en un hombre de la gloria. Baeza dice que lo agarraban a Barroso en el pick and roll. Le quedarán 9 segundos. Sí, señor. En la posesión Echagüe, que pierde por 1. Hace rato que no pasa al frente el Atlético Echagüe Club. 3-0-6. ¿Qué final tenemos? Baeza, Estuki, Brandon Davis. No se da, sin dudarlo. Va para 3. ¡Triple! Triple de Echagüe, triple de No se da. Pasó al frente el negro. 12 puntos para No se da. La confianza ha mejorado. Fue de mejor a mayor. De menor a mayor, perdón. El capitán que tiene Echagüe. Sior Ciari para Clamsi, doble de Instituto. Estamos igualados, señores. 79-79. Canta la gente, canta. 2.36 para el final. ¿Hay algo más apasionante que estos momentos en el básquet? Pregunto, falta en perjuicio de Nocedal. Que tendrá que ir a reponer porque tiene 3 faltas colectivas. Después de un gran doble de Clancy. 79 iguales estamos. 2.32 para el final. Tiene que reponer Echagüe. Si a Maffei le decías que iba a pasar esto, firmaba en cualquier lado. Cuando sí, claramente. Se enteraban un ratito antes que no iba a poder jugar Uranga. Diezmado Echagüe y la pelea. Iba Nocedal ante el buen equipo que es el equipo de Rearte. Nocedal, busca el espacio. Revierte para Baeza. Va para 3. Salió adentro. Gran rebote para Barroso. La saca Barroso, la tiene Nocedal. Amaga para 3. Penetra. Busca la falta. La consigue. Doble falta. Doble y falta. Explota el Buta. La personalidad de Matías Nocedal para hacerse cargo de esos momentos. Gana Echagüe 81-79. Absolutamente anímico la levantada de Echagüe, más que nada comandado por su capitán, con aciertos de larga distancia. Con esta penetración, la confianza le permite animarse a meterse en zona de gigantes. Nocedal con suspenso adentro, simple. Simple para que Echagüe pase al frente por 3, 82-79. 2-10 para el final. ¿Quién lo quiere ganar? Pregunto. Hay un partido en juego. ¿Quién lo quiere? Sior Ciari. No mira el aro. Ahora sí, Diego para 2, corto. Con suspenso. La sacaron de adentro. Vale, sí, señor. Doble para Diego Sior Ciari. Lo habían dejado solito a Diego.
Sí, miró a sus costados, ninguno de sus compañeros estaba desmarcado, quiso definirla bien y lo hizo de buena manera. ¿Qué final tenemos? Baeza. Gana Chagüe por 1.82-81. 1.50 para el final. No se da, busca la falta. Pase de faja. Justito le quedó la pelota a Barroso, que busca la falta y la consigue. Viene Chagüe. Corajudo Chagüe metiéndose en zona de gigantes. Barroso que tendrá que ir a la línea de los suspiros. 1.45 para el final del juego. Y Barroso puede tirar la diferencia, que es de 1 a 2 o a 3. Veremos. Queda mucho todavía. Insisto, vamos a ver quién lo quiere ganar. Barroso, con suspenso que no. Ahí va Franco, el ex Atenas. El ex Obras. Gran final tenemos, 82-81. Pelota arriba, con suspenso tampoco. Clancy con el rebote. Gana Chagüe por 1. La pelota es de Instituto con Ciorciari. La defensa de Baeza. La cortina es de Clancy. Va Diego, lo saca a pasear a todos. Revierte la pelota, ¿para quién? Para Clancy, entre dos. Con suerte le queda Barroso. La tiene Baeza. 82-81, gana Chagüe. No se da. Se equivocó en este Instituto. La pelota es de Matías. El hombre indicado para tenerla. Ahí está el capitán, lo doblan. Pelota para Franco. Barroso busca la falta. El rebote otra vez para Franco. Va Barroso con suspenso. La corrige Barroso. Doble. Doble del 10. La personalidad de Franco. Es impresionante, comentarista. Sin dudas. Muy concentrado, muy metido en el partido. Está ganando los rebotes que no ganó en los primeros tres cuartos, Chagüe. Importante desde lo anímico. Está con confianza gran parte del plantel. Clave lo de Matías Nocedal, el capitán que hace jugar a sus compañeros, que apareció en el momento que más lo necesitaba su equipo. Muy bien, tiene que reponer Instituto. 84 para Chagüe, 81 para La Gloria. 1-11 para el final, queda mucho todavía. Ciorciari, ahí está Diego. La marca es de Baeza, sale De Grow a buscarla. Se lo lleva puesto De Grow, el triple. Triple de De Grow, impresionante con Stucky al costadito para igualar las acciones. 84 iguales. La pelota es de Chagüe, vuelve Augustus. En un ratito nada más. Ahora Nocedal. La cortina de Franco Barroso. Nocedal. Bien abierta la defensa de La Gloria. Pelota para Barroso. Ahí se equivocó revirtiendo. Pierde la pelota Chagüe. Estaba solito Baeza por izquierda. 40 segundos. 84 iguales. Green. Ahí está Rodney. Hay un partido. ¿Quién lo quiere ganar? Busca la cortina de Clancy. 9 para el tiro. Green. 1-1. Sobre Barroso. Pelota arriba. Falta en perjuicio de Nocedal. Buena tapa de Barroso. Quedan 26 segundos. Nocedal tiene la chance de poner arriba Chagüe por 1-2. Y la pelota será de La Gloria, comentarista. Corrigió su error Barroso, ¿no? Después de haber perdido la pelota en la anterior. En esta Green no fue con la confianza suficiente a atacar el aro. Y es por eso que también se encontró con la mano de Barroso, que como decíamos corrigió su error y le da una chance más a Chagüe. Nocedal el primero dentro, simple. Simple para Chagüe, que gana por un 85-84. 5 acumuladas para el local, 7 acumuladas para la visita. Todo lo que se hace se tira. Mano Sedal para poner a 2. Pelota arriba, corta. El rebote le queda a De Grow. Primer libre que erra Sedal en la noche, 16 puntos para él. 85-84, todos de La Gloria. Ciorciari se frena, va para 2. Arro, el rebote para Sedal entre 2, entre 3. La tiene Matías, 12 segundos. 14, gana Chagüe por 1, falta de Ciorciari.
Quedan 10 segundos y Nocedal se puso el equipo al hombro. 10 segundos, una décima. Falta mucho todavía. Echagüe gana por uno. Si convierte los dos, Nocedal puede ganar por tres. Y la Gloria tiene tiradores que son de temer. ¿Tendremos suplementario, pregunto? Y le sobran tiradores. Y además con buena mano y en momentos calientes, como de Grout en la anterior, que necesitaba de tres puntos y lo hizo sin ningún tipo de problemas. 10 segundos, una décima, 85-84. Gana Echagüe. Tiempo muerto. Lo pidió Rearte. Muy bien, importante la administración de los minutos para los entrenadores. Dudo si no fue de Maffei el minuto. Quiero pedir disculpas, me parece que fue de Maffei. Veremos qué pasa. 85-84. Dos lanzamientos para Matías Nocedal. 10 segundos, una décima para el final del juego. ¿Quién pierde el invicto? Adentro el primero, simple. Simple para Echagüe, simple para Nocedal. ¿Cuántos puntos tiene Matías, me dijiste? 17 con este. Ahí va Matías, ahí va el capitán. Pelota arriba, adentro, simple. Simple, simple, simple para Echagüe, que se asegura por lo menos en condiciones normales el suplementario. 87-84. Gana Echagüe. Hay tiempo muerto. Ahora sí lo pidió Rearte. Todo, todo está en manos de la Gloria. Muy bien, señoras y señores. ¿Será la última pelota del juego o no? Pregunto. Repone Instituto, lo hace Ciorciari. 10 segundos, una décima. Gana Echagüe por 3, 87-84. Veremos quién se muestra. Hay tiempo muerto. Lo solicitó Maffei, que se le queja al comisionado. Claro, Maffei analizó cómo se había parado la Gloria. Su asistente le dice, tranquilo, vamos a meternos. Hay tiempo muerto. Lo solicitó el entrenador del Atlético Echagüe Club, teniendo en cuenta lo que había puesto Rearte para la ofensiva. Todo esto es ajedrez. Sí, hay que ver. Vamos a ver cómo se va a terminar de definir esta historia, producto de que puede llegar a cortar Echagüe, la ofensiva, para mandar a la línea a alguno de los jugadores del conjunto de Instituto, dándole la oportunidad solo de sumar como mucho dos puntos. Y desde ahí poder tener la última posesión o no, depende de lo que pueda llegar a dejar correr el reloj. Insisto, puede dejar correr un par de segundos y cortar para obligarlo a que solo pueda meter dos puntos el conjunto visitante, y así iremos de corte en corte. Queda mucho todavía, 10 segundos en básquetbol, la verdad que es una eternidad, más allá de que está a tan solo una posesión de diferencia el conjunto de Echagüe, porque está a tan solo un lanzamiento de tres puntos. Noche de domingo, noche de Liga Nacional de Básquet en la Liga Contenidos Antes Sport Play. Te contamos la definición más apasionante de todas, la de un partido de básquet. 87 para Echagüe, 84 para la Gloria. 10 segundos, una décima. Otra vez saca Ciorciari. Ahí está Diego. 10 segundos. Busca en la cortina el desmarque. De Grou. Incómodo para tres. Triple de Grou. Impresionante. 7 segundos, dos décimas. Para el final, Nocedal,
87 iguales. Va Matías. Penetra. Revierte. Va, no se da el doble. Doble de Chávez. Queda un segundo. Ciorciari tira desde Córdoba. Señoras y señores, ha ganado Chávez. Ha ganado el Atlético Chávez Club. 89 para el equipo de Daniel Maffei. 87 para Instituto. Cantan, saltan, festejan todos. Un equipo con limitaciones. Un equipo diezmado. Sin Uranga, sin Baczynski. Las lágrimas de Nocedal. Baczynski, Uranga se meten a abrazar. Maffei que dice aplaudan a esos jugadores. Conmueve el festejo de todos. 3-0 para Echagüe. Señoras y señores, de la mano de Nocedal. Sorpresa en la Liga Nacional de Básquet. La liga que está larga, la liga que está dura. Pero en Paraná hay mucha gente feliz. Con muchas más ganas, con mucha más potencia, fue Echagüe al frente y se quedó con esta tercera victoria, como decías, Conrado. Un Echagüe que tuvo el temperamento para sobrellevar dos lesiones importantes en su plantel y un Instituto que se fue secando de a poco, que fue perdiendo muchos de sus recursos, ya sin tanta presencia de los extranjeros. Más allá hay que destacar lo de De Groot sobre el final, metiendo un triple clave para tener una chance de poder quedarse con la victoria, pero el temperamento y la tranquilidad, la frialdad mental de Nocedal para poder anotar esos dos puntos finales. Un Echagüe que, insisto, con mucho corazón, con mucha garra, sin tanto básquet, pero apelando a la poca rotación que tiene en el plantel y a los pocos recursos limitados estos que tiene en su plantel Daniel Maffei, se pudo quedar con una nueva victoria. Un placer, comentarista. Una gran noche, un gran partido. Creo que todos los amantes del básquetbol lo hemos disfrutado. Nos encontramos en este mismo reducto el próximo miércoles cuando Echagüe reciba al San Martín Correntín. El placer de compartir una nueva transmisión en el streaming de Teis Play y esperamos obviamente a toda la gente para lo que va a ser la cuarta presentación consecutiva de local para el conjunto de la ciudad de Paraná, que será el próximo miércoles frente a San Martín de Corrientes. El abrazo grande para todos. Fue victoria de Echagüe, fue derrota de Instituto. Ha sido un verdadero placer contarles la liga aquí en Teis Sport Play. Abrazo grande para todos. Muchas gracias.